grazas por quedarvos a esta segunda sesión un pouco máis tardía. Despois dese plantexamento sobre case a crise institucional, desde a propia crítica non sei se o temos moi claro, non? O foco que temos da propia diagnose, non? Da crítica de arte, o propio nacemento da crítica de arte xa está relacionado, non? Con ese concepto de crise. Entón, como estamos tan afeitos a eso desde este ámbito da mediación, desde ese punto, non? Vamos a traballar. Cando me convidaron a estar como moderadora nesta mesa, me dixeron claramente que había que ser práctico e didáctico, non? Entón, eu iso o poño un pouco por diante, tamén cos profesionais cos que vou a compartir esta conversa. E, sen máis, vamos facer unha pequena intervención, cada un deles, dos que xa tedes o currículo no programa, vai facer unha pequena intervención de 5 ou 10 minutos sobre o seu posicionamento, sobre o seu exercicio libre do seu traballo. E despois comezaremos xa a plantexar unha serie de cuestións. A partir dai, eu vos convido e insisto a que participedes desde o público, ¿sí? Para que así non sexa despois que ao final de todo empecen todas esas cuestións. ¿Mm? Que foran 3 minutos. As intervencións do público van ser un máximo. Eu non teño aquí reloxo, pero alguén superamable, Chus, por exemplo, as intervencións do público que se sean breves, 2-3 minutos, esencializamos, pensamos e tentamos facer que isto sexa constructivo. Porque eu solamente vou facer un apuntamento agora, se me permitides, que despois son moderadora, non falo nin. Eu a sensación que tiven onte e hoxe ata este momento é de certo déjà vu, non? Entón, espero que sexa constructivo de verdad, non? Ainda que sexa en momento presente, pero que sexa constructivo este tipo de encontro, non? A institución do CEGAC ten enemigos dentro da casa, na propia estructura, funcionamento, me refiro claramente á forma de traballo, non? Como apuntaba antes Santi. Perdeu a autonomía si é que a tivo alguna vez, porque esas cousas que se apuntaron, o CEGAC tivo o Departamento de Comunicación, o CEGAC podía fazer, iso perdeuse. O inimigo tamén está no Monte Gaiás, pero non é único e non podemos escudarnos nese tipo de, non, de posicionamento. Ben, pois ahora, si os parece, Manuel Busan Brown comeza a intervención un pouco de tu posicionamento ante tu trabajo, pero ante la institución, sempre tenendo como referencias. Boas tardes, noites, non sei. Bueno, escoítase fatal, porque a verdade é a miña experiencia que antes atrás, así que, non sei, vou intentar falar alto, claro e que reverbere o menos posible. A verdade, en primeiro lugar, agradecer a Santiago Olmo e a Chus Martínez Domínguez que me convidaran. De feito, eu non lle contestaba a Chus porque pensei que era en esa ensurrada de e-mails que un recibe de sitios. Nunca pensei que era unha convocatoria para convidarme, simplemente porque eu mesmo atópome bastante nos marxes, non penso que este na pola da arte en ningún sentido, e a verdade é que non pensaba aí que estivese hoxe aquí. Entón, agradecervos o feito de convidarme. Non, creo que isto é debido a unha situación persoal optada por min e pola que eu son o primeiro culpable, quero decir, no feito de que, en primeiro lugar, non escribo en El País, o meu nome non é coñecido como o de Ángela Molina, para principiar. Escribín sempre en medios moi subsidiarios, principiei escribindo na Nosa Terra, despois escribín en o Correo Galego e escribo agora no Faro de Vigo. Ademais, o Faro de Vigo, en todos os casos, escribo en lingua galega. En terceiro lugar, isto é mesmo no caso de escribir na prensa galega, escribo no Faro de Vigo, non na Voz de Galicia que se lee en todo Galicia.
En ese senso, eu son consciente de que a miña parcela no territorio da arte é a que, e eu tampouco procurei outra. A verdade é que é unha cuestión de comodidade, para escribir en galego, para escribir na prensa que me acaeu. A verdade tamén foi, no caso, eu principio a escribir en o Correo Galego, en primeiro lugar, por mor de que me convida o poeta Antón Lopo, que facía un suplemento cultural extraordinario, absolutamente vanguardista, sin parangón, e isto non é exagerado en todo o Estado español, e principiei ali a escribir crítica de arte. Despois escribo, paso por convite de Carme Vidal a Nosa Terra, ata que pecha o semanario a Nosa Terra, con todas as peaxes que tamén de moita xente que non lía a Nosa Terra, porque ideolóxicamente non lle interesaba ou polo que fose. E agora escribo, xa digo, en un xornal do sur de Galicia que non ten presencia en toda Galicia. Co cal, eso xa fai que estés parcelado en un territorio de que non existes en moitos momentos. É moi sintomático que houve unha mesa redonda en a Casa das Campás sobre crítica e se falaba de sitios onde se escribía crítica en Galicia, pero non se falaba, por exemplo, do Faro da Cultura. O cal eu decía, esta rapaza que fala de crítica resulta que non sabe nin da existencia. Entón, bueno, o asumo con normalidade porque o certo é que moitas veces nos consideramos moito máis centrais do que realmente somos. E, teño xa unha idade na que xa tampouco, xa non son un xove prometedor, tampouco na crítica. Eso con respecto ao tema da crítica. Evidentemente, despois, cando eu escribo de crítica, sei todas as peaxes que hai. A primeira é que sempre tratei de escribir máis de fora que de dentro de Galicia. É dicir, porque me parecía que era, por exemplo, no diario que escribo actualmente, Bernárdez escribe normalmente de exposicións de Vigo e de Galicia, e eu trato de escribir ou en xeral nunca de Vigo, pero no caso de que escriba, por exemplo, os meus intereses van polos seguintes eidos. Por exemplo, vos, pensando cousas que escribira últimamente, quería ilustrarvos desta maneira. Estive en Madrid e quería contarles aos lectores do Faro de Vigo, lectoras, unha exposición que vira e que me interesara e que quisese darlle certo pulo, dentro do pulo de cantas persoas me lerán, 100, si son 100 persoas, bueno, da igual. Había dúas exposicións que pensei en elas, porque as visitei, a de González Palma, que estaba na Fundación Telefónica, e a de Paz Errázuriz, que estaba na Fundación Mafre. Poderíamos xogar as adiviñas e preguntarvos, de cal pensades que escribín? A ver, de cal escribín? ¿Paz Errázuriz o de quen? ¿De Paz Errázuriz? No. Da outra, de González Palma. Pois non, escribín de Paz Errázuriz, porque tiña máis que ver conmigo. Me parecía que era unha artista chilena que me interesaba moito o feito de que fose muller, o feito de traballar moitísimo cuestións de identidade sexual co travestismo e transexualidade, o tema de fotografar os esmolantes na rúa, etc. Ese tipo de opcións sempre as fago. Por exemplo, entre unha exposición de unha artista estranxeira no Marco ou, por exemplo, a exposición que comisaría Susana Cendán na Pinacoteca de Vigo, collo a exposición de Susana Cendán na Pinacoteca de Vigo, porque me parece que ese aporte que la fai de unha mirada sobre a colección e as representacións das mulleres ou a vindicación que fai de mulleres moi novas artistas, etc., me parece máis interesante que por interesante que sexa esa artista internacional que está no Marco. Poño por caso falando de Madrid ou de Vigo. Entón, ese son o tipo de escollas que habitualmente fago na crítica. Claro, non son críticas inocentes, son críticas en xeral que
nas que tendo a eidos de coñecemento que me interesan. En xeral, fixen unha compilación de un libriño este de exposicións que fixera, de análise de exposicións que, de visitas que fixera no estranxeiro, fora de Galicia. E me decataba de que efectivamente hai unha enorme presenza de exposicións. Por exemplo, se estou en Estocolmo e vexo tres exposicións diferentes en que as cuestións sociais son sempre as que prevalecen nas temáticas dos meus traballos. E case sempre é moi extraño que eu fale dunha exposición formalista ou de contidos esencialistas referidos á propia arte. E casi, insisto, estou máis con Errázuriz mesmo que Palma, que pode ser moi interesante e que efectivamente os seus alardes técnicos e el efectismo que se nera, etc. Pero me quedo con esa pequena fotografía en blanco e negro de Errázuriz. Vamos concretando. Vale. E iso fai que cando no meu traballo de comisariado, que sempre foi un comisariado moi en torno no entorno académico, é dicir, dirixindo ou a sala Alterarte ou a sala Sen, a sala do campus de Pontevedra ou a sala do campus sempre reivindico iso. Por exemplo, o último proxecto que estou a dirixir na sala Alterarte de Ourense chamase Estado Crítico. O título xa di moito. E despois, aí quería convidar, por exemplo, a todos os activos da crítica da arte en Galicia, que uns ou unhas me interesan máis que outras cando leo as súas críticas, pero me parecía que era un lugar para concitar opinións e miradas distintas en torno ao feito artístico. E, por suposto, cando teño que eu comisariar algún proxecto, sempre as cuestións das identidades prevalecen sobremaneira no meu traballo. Co cal, desenvolvo unha parcela que eu sei que ten as súas peaxes, que ten as súas marcas, que ten as súas definicións e que non sempre interesa, nin as institucións teñen por que interesarlles, nin eu a eles, nin eles a min, tampouco pasa nada. O que é interesante, creo, é este posicionamento de un lugar no que eu estou que quero significar dentro do entorno de Galicia. Moi ben. Continuamos con Ania González. Bueno, yo quería comenzar diciendo que hace 5 años, si no me equivoco, estaba ya en este debate. Me invitaron en el Auditorio de Galicia, me invitó, creo recordar que lo organizaba Tempos Novos, la revista digital. Estábamos muchas y muchos de los que estamos aquí, de hecho allí conocí a Dani de Baleiro y fue a raíz del nombramiento del anterior director del CEGAC, Miguel Bonjafe, ¿no? Bonjafe. Allí se discutió también el papel del buque insignia del CEGAC, que a dónde iba esa trayectoria de buque insignia, el papel de las instituciones, la demanda de la sociedad, de la ciudadanía, ¿no? Quizá no estaba tan patente esta cuestión de quiebra de un modelo institucional que enraizado en un hecho crucial como puede ser lo que representa el 15M en toda su dimensión, ha marcado ya los límites, digamos, temporales de capacitación, de pertinencia de ciertos modos de trabajar. Me parece que mi posicionamiento respecto a lo que nos pedía Natalia en relación a la crítica, a mí la crítica de arte, como entendida, decía David Barro en una entrevista hace poco a La Lata Muda, como comunicación o como, digamos, juicio sobre el trabajo de un artista, no me interesa en absoluto, en el sentido de que creo que la libertad de creación no es algo enjuiciable en términos de valor o de gusto, sino que me interesa esa parte de la crítica, que es la capacidad del discurso de dar a ver cómo están construidas las cosas, qué responsabilidad tenemos sobre los ejercicios de poder que el propio lenguaje desenvuelve, ¿no? Y cómo se establecen relaciones de poder desde todas las áreas, porque el poder no va de arriba abajo, que va de abajo arriba también y se entrecruza con otras
muchas relaciones y considero que tampoco hay que tenerle miedo, o sea, en el sentido de que el poder no es más que la realización de una potencia. En contra de un poco lo que decía Dani o lo que comentabas tú ahora mismo, yo creo que sí que hacía tiempo que era pertinente que un posicionamiento como el que yo pueda representar, que es el de muchas y el de muchos, era pertinente que estuviese en el CEGAC. Y un poco en la línea que apuntaba Horacio, este debate es absolutamente necesario, a veces tiene brillos de encuentro constituyente, lo cual se agradece y es muy ilusionante, ¿no? Pero es verdad que llega tarde a muchos acontecimientos. Acontecimientos de los que afortunadamente hay memoria. Con esto quiero decir, hay una red de trabajo que yo he oído aquí desde el viernes, profundamente preocupada. No hay red, hay que tejer red. Es decir, entiendo, compartimos la preocupación y la voluntad, pero es que hay una red que lleva trabajando 15 años, 20 años, específica e intensivamente los últimos 5, en esos nuevos modelos de institucionalidad. Para dar dos apuntes que después podemos, y con ello terminar, somos muchas y muchos agentes que trabajamos en un programa de otra institucionalidad para Galicia. Hay 20 propuestas establecidas en una sesión de trabajo con 21 instituciones independientes y de lo público encima de la mesa. Hay 2 años de encuentros alternativos a la programación oficial de la Ciudad de la Cultura y de los museos, con con un contenido concreto de demandas, necesidades, capacidades, recursos, iniciativas cooperativistas, iniciativas colaborativas, una multiplicidad. Hay que ser un poco coherentes y yo creo que también responsables, y es muy fácil caer en la retórica del discurso, pero hay que tener cuidado de sentarse aquí y decir que hay que hacer, que ahora somos una institución que, cuando todos llevamos trabajando en el mismo contexto y el ejercicio de desplazamiento de esos nuevos modelos ha sido constante durante los últimos 5 años. Por una razón, creo yo, que quería apuntar aquí, que es, por una parte, hubo un momento de crisis del modelo institucional en Galicia, que fue los principios de los años 2000, esto lo hemos trabajado con la Universidad de Santiago en un grupo de investigación, en el que las instituciones culturales perdieron la oportunidad de posicionarse al lado de la masa crítica social, ciudadana y profesional, interponiendo a los cuerpos de seguridad frente a la ciudadanía. El día en que se inaugura el marco y hay una protesta de Burla Negra, el día en que se echa a Gloria Moure, aunque haya un gap temporal, digamos 98-2000, pero no hay tanto, 2002, y se interpone el cuerpo policial frente a la comunidad de artistas. Es un acontecimiento simbólico, es decir, para nosotros, para el grupo de investigación. Ahí se pierde la oportunidad que muchas otras instituciones en el resto de España y en otros lugares aprovecharon para comprender qué era lo que los movimientos sociales, movimientos de comunidades de creación, colectivos artísticos estaban demandando, que era la recuperación de ese espacio común y propio, que es el servicio público, que sí es el museo. Y solo puntualizar, muchas veces, Santiago, como tú decías, nos falta esa educación de espacio público, completamente de acuerdo, pero lo grave es que faltan aquellas subjetividades que tienen la responsabilidad pública y la retribución económica, es decir, la responsabilidad de llevar a cabo ese entendimiento de su trabajo como espacio público. Y muchas veces se mueven, pues, inconscientemente, muchas veces, porque son prácticas, como decía Dani, normales, pues por el beneficio del propio currículum, por el beneficio de la empresa editorial, por el beneficio de las relaciones de trabajo, etc. Entonces, ha habido un movimiento claro, si queréis luego están en la web, puedo pasar información, cualquiera que le interese, es decir, de los últimos 5 años, tremendo, de una red profesional contactada y que trabaja y está activa en el extranjero. O sea, no existe en Galicia, aquí no hay conocimiento de que existe, pero trabaja con los centros de Alemania, de Bélgica, de Chile, de la red de danza, de trabajo, de, bueno, ahora no me salen todas, ¿no? Pero amplia, muy amplia. Entonces, me parece que falta incorporar, es decir, dejar de decir que tenemos que incorporar e incorporar. El trabajo está encima de la mesa, hay resúmenes de institucionalidad, evaluaciones, mapeado de esas redes de trabajo, incluyámosla, empecemos a trabajar mañana. Esa es la propuesta sobre la que quería debatir con vosotros. Muy bien.
Continuamos con Ángela. Sí. Bueno, gracias Santiago por esta invitación, bueno, vosotros, todo el equipo. Bueno, yo a riesgo de caer antipatiquísima y que algunos de los presentes se sientan aludidos o que frontalmente estén a desacuerdo, quería decir que, bueno, primero, el título de esta mesa, creo que se les han caído dos interrogantes, porque es crítica y comisariado. Yo interrogo crítica y comisariado. Para mí esa es una de las grandes perversiones del sistema del arte actual en España. No, si bien en los países anglosajones no se plantea tal debate, porque quizás los campos están más delimitados, pero aquí ha habido durante muchísimos años, quizás de una forma mucho más evidente desde que han proliferado los museos de arte, donde digamos que ha habido se ha balcanizado la crítica, ha habido un conflicto de intereses, es decir, la crítica es cierto que se puede ejercer desde la universidad, desde una revista de arte, desde un comisariado, es decir, la crítica se puede ejercer desde muchos frentes. Yo la ejerzo desde un medio que sí que es, en principio, es un medio de poder, pero yo puedo asegurar que mi trabajo es muy marginal dentro de él. Entonces, quizás, bueno, y me tomo mi profesión como algo, como un género literario asociado al riesgo. Para mí eso es fundamental, el riesgo que asumo en cada momento con un juicio que sí que creo que es necesario, sobre todo en un entorno cultural en el que el mercado está prácticamente, es evidente, ya no se esconde, está ahí, ¿no? Entonces, bueno, la interrogación que se ha caído ahí es crítica y comisariado. Bueno, si hablamos de la corrupción política, hablemos de la corrupción también en el mundo de la cultura y en el mundo del arte. Uno de los problemas que ha habido en el mundo del arte es el conflicto de intereses entre los comisarios que ejercen la crítica, incluso los artistas que ejercen la crítica, y el crítico que, independiente, que se ha ido quedando cada vez más solo y ha tenido dos opciones. Una, enfrentarse a ese sistema cultural enormemente fragmentado o, bueno, pues ir por libre, con lo que supone, bueno, pues una soledad increíble y, bueno, pues el malditismo dentro de la crítica. Entonces, la pregunta sería, crítica y comisariado, si no, ¿por qué en este país, por ejemplo, un caso muy reciente, durante 10 años la programación del IBAN, es decir, todo lo que ha generado un museo que tenía un prestigio como muy pocos, no solamente en España sino en Europa, toda la programación y las actividades que se han ido haciendo durante, no 10 años, sino 15, porque en la época de Barañano también hay que meterla en el mismo saco, porque la crítica no ha podido contra ese gigante? Ahora parece que el mundo judicial se ha puesto en marcha, pero ¿por qué los críticos no hemos sido capaces de poner, de señalar con el dedo y de minar una actividad que era fraudulenta, que ha ido ganándose el favor de prácticamente toda la clase crítica de este país? Digo prácticamente porque es casi prácticamente, de muchos directores de museo, de profesionales más o menos reconocidos, hay grandes nombres ahí. ¿Por qué ha ocurrido esto? No es solamente la familia Ciscar, el PP, no, ha sido una dejación por parte de los críticos, que tendríamos que haber en su momento dicho no queremos trabajar para este equipo, o queremos ejercer libremente nuestro trabajo y poner en evidencia estas prácticas. Entonces, esta es una corrupción y nos negamos a hablar de ella porque para nosotros la corrupción está en los partidos políticos, en las empresas, en los IBEX, que decíamos que están instalados en los despachos de los grandes museos, pero hay una corrupción, si no económica, que la hay, ética y moral. Y pone una barra entre ética y moral. Entonces, bueno,
como no nos planteamos en ningún momento que el crítico se dedique a ejercer esa labor literaria con riesgo y que deje a los comisarios que hagan su crítica por un lado, pero que no estén en los dos sitios, seguiremos igual. Y creo que eso es un... Es decir, si también estamos aquí es para criticar nuestro trabajo, no hemos dado la talla, deberíamos avergonzarnos de que durante tantísimos años en Valencia, y ahora seguramente saldrán más casos, pero el de Valencia ha sido penoso, se hayan actuado con tantísima impunidad. Y creo que podíamos haberlo evitado, en un país decente culturalmente se hubiera evitado, porque además hace poco me decía una persona, es que Consuelo Ciscar se paseaba por las inauguraciones señalando a los críticos y llamándoles pitas, pitas, que significa aquí vienen mis gallinitas que les doy de comer. Claro, esto es humillante, sino objetivamente, sino a la gente que ha participado de todo esto. Y, insisto, ha sido muchísima gente. Lo pongo como ejemplo porque esto es una de las mayores vergüenzas culturales de este país. Podría volver a pasar y creo que la interrogación es importante. Crítica y comisarios. Que cada uno ejerza la crítica como quiera, pero hay un género literario que unos mejor que otros, pero podrían practicar con una total liberalidad e ingenio, y se puede hacer desde otras fuentes, pero así no vamos a avanzar nunca. Yo creo que esto es una forma también de filtrar, digamos, buenas prácticas en los museos, porque además el documento que me has pasado de las buenas prácticas, no he leído en ningún momento las buenas prácticas de los críticos. Tendría que haber un código deontológico que dijera, señor, usted no va a poder trabajar en una institución porque luego, cuando tenga que hacer una crítica, usted no va a poder criticarlo. Y esto está el código deontológico, ¿no?, del Consejo de Críticos. Pero sí, pero ¿dónde pone esto? Es decir, nadie en este país se ha planteado que esto es la madre del cordero. Cuando hayamos desactivado este problema, correrá aire fresco. Esto estoy convencidísima y podemos seguir. A ver, en principio no había intervención. En principio, pero sí es algo súper breve y está relacionado con esto y súper... No, primero micro. Pero súper breve. No, una frase. Siento ser así, pero si no, es un poco complicado. Ni con la mayor, ni de broma... Bueno, primero mea culpa. Soy crítico de arte y comisario de exposiciones independiente desde el año 77 que hice mi primera exposición. Te advierto que la corrupción en el año 77 en las instituciones era muy difícil porque no había instituciones. Segundo, negada la mayor. No me parece que el problema es que tengas que ser crítico y comisario. Depende cómo seas como crítico y cómo seas como comisario. Depende qué capacidad tengas de vender tu criterio intelectual y tu conocimiento al mejor postor. Y sin ánimo de personalizar, el mayor valedor de Consuelo Ciscar y de su familia se llama Francisco Calvo Serrayer. Bueno, pues ahora que lo dices, debes de ser el único que te autoproclamas. Ya te digo, no quería hacer nada personal, no es nada personal. Simplemente, si eres el único que ejerces, o sea, acabo de conocer a la única persona que se proclama independiente en ambos trabajos, pero hasta lo que yo conozco, eres el primero. Hasta lo que yo conozco, y conozco bastante. Después continuamos, quizás. Sí. ¿Querías apuntar alguna cosa más, Ángela? Bueno, no, que digo que voy a hacer una pintada ahí con los interrogantes. Sí, a mí se me ocurre también tachar cosas, ¿eh? Yo tacharía alguna cosa, sí, con aspa. Pues si os parece... Quería leer un texto, una de una página, que he encontrado en este libro fantástico que se llama El lenguaje de los animales. Es una página, no sé si tengo buena luz, pero sobre los hipopótamos, que define perfectamente cómo es el crítico multitarea, ¿no? Ah, te iba a pedir que lo leyeras tú, porque no tengo luz. Vale, sí, sí. ¿Sí? Pues los críticos, que son eso, el 99, te excluyo, son como estos animales tan curiosos. Aquí. Dime, ¿desde aquí? Aquí. Bueno, esto es mucho, pero como me van 10 minutos... Es interesante, es ¿sí? muy interesante. Sí, le dejamos, le dejáis... Hipopótamos. Además de los elefantes, existen otros animales terrestres que también producen infrasonidos,
pero quizás sean los hipopótamos los únicos animales que llamen y escuchen en estéreo, es decir, con un canal aéreo y otro subacuático. En 1987, el ornitólogo William Bartlock, del Framingham State College de Massachusetts, quedó realmente impresionado mientras observaba un río lleno de hipopótamos. Bartlock se dedica habitualmente a estudiar a los somormujos y viajó a África de vacaciones sin sospechar que este viaje le iba a introducir en una nueva línea de investigación. Sentado en la orilla del río, Bartlock vio un hipopótamo salir del agua. El animal permaneció en silencio con la mirada fija durante unos instantes y de pronto emitió un bramido que rebotó en la orilla del río, sacudiendo a Bartlock, figurada y literalmente, que pudo sentir la forma real, que pudo sentir de forma real el sonido. Los bramidos de los hipopótamos pueden alcanzar 115 decibelios, algo semejante al sonido de un rayo fuerte y cercano. En varias ocasiones durante la noche, Bartlock escuchó un bramido de hipopótamo y fue testigo de un curioso fenómeno. Los hipopótamos, que estaban lejos, emergían y respondían con otro bramido. ¿Habían oído el sonido bajo el agua? ¿Podían asimismo vocalizar bajo el agua? Intrigado, Bartlock estudió en las bibliotecas la comunicación social de los hipopótamos. Al no encontrar material, preparó un viaje de estudio a Tanzania para realizar un trabajo exploratorio. En África, Bartlock se dio cuenta de que los machos defendían territorios en el río, confirmando las observaciones de las investigaciones anteriores. También comprobó que el bramido emitido por un macho poseedor de un territorio a menudo provocaba que los otros hipopótamos se unieran en un coro. El ruido que se originaba a continuación viajaba a lo largo del río e incitaba a emitir bramidos de machos situados a 1,5 kilómetros de distancia como mínimo. La ola que provocaban las llamadas del hipopótamo viajaba río arriba y río abajo, probablemente transportando información sobre dónde se encontraban los individuos. Bueno, por si no habéis entendido la metáfora, este es el crítico que se mueve en un entorno plural, culturalmente muy segmentado, que tiene una importante capacidad de tiene mucha información sobre lo que ocurre en el mundo del arte. Y que en una situación, digamos, podemos decir que la crítica sufre cierta obsolescencia, el crítico, digamos, apasionado, literario, que se arriesga, no puede engancharse a esta inercia de este grupo muy bien organizado que funciona en estéreo, además, que funciona bajo el agua y sobre en la superficie, y que es capaz de pasarse la información de lo que ocurre en el mercado del arte para poder comunicarse. Y esto me parece que es ahora mismo una de las especies que mejor definen este sistema corrupto que ahora mismo hay, con algunas excepciones, de los críticos. De acuerdo. Uh-huh. Terminamos la serie de intervenciones con Javier Duero. Gracias, Natalia. Pues nada, agradecer a Santi Olmo la invitación. La verdad es que es un foro pertinente, necesario. Eres una persona, te conozco hace años, eres una persona comprometida, acreditas eso y además eres una persona valiente porque estás dispuesto a someter a consenso público, a juicio público, a evaluación pública, todas las cuestiones que te preocupan, todos los desafíos y que además estás dispuesto, y lo has demostrado, a poner en común tus miedos, tus posibilidades o no posibilidades a la hora de gestionar este museo en una nueva fase y en un nuevo momento histórico, ¿no? Sobre todo para aunque es un museo que depende de la Xunta, sí que hay un momento muy interesante en la propia ciudad, como antes hemos podido plantear, ¿no? Hablar en la comida. Yo quería, bueno, voy a hablar desde una práctica curatorial, comisarial o de curaduría. Quería compartir como tres momentos que la han marcado de alguna manera. Pensamos en el invierno del año 2002, segunda legislatura del PP, de Aznar, un gobierno que ha entrado en una fuerte deriva autoritaria, como todos sabéis, no a la guerra, ya se ha empezado a generar en algunas ciudades españolas una diáspora importante de agentes culturales, los artistas, los entonces comisarios, gestores culturales, se están yendo a ciudades baratas europeas, como Berlín, por ejemplo, donde hay más posibilidades de vivir, de enriquecerse y de compartir que en Madrid o Barcelona. En mi caso, yo decido irme a Montreal, viví dos años en Montreal entre el 2002 y el 2004, y ese es un momento muy interesante porque para muchos de nosotros, que en ese momento
queríamos ser profesionales y teníamos la vocación de hacerlo desde la independencia, había ya un acceso a la tecnología, es decir, podías tener un portátil y viajar con esa herramienta. Había una ubicuidad porque la comunicación permitía esa posibilidad. Y luego esa idea del trabajo deslocalizado ya se empezaba a enunciar o se empezaba a visualizar. El disociar, si hasta ese momento la gente trabajaba donde vivía, ya era posible trabajar en sitios donde no se vivía. Es decir, esa suerte de trabajo deslocalizado. Vivir 2 años en Montreal, si pensamos en Montreal, es la capital de Quebec, que es una provincia francófona. Canadá es una sociedad avanzada, pero Quebec es una provincia francófona en un país mayoritariamente anglófono, vecino de Estados Unidos, perteneciente a la Commonwealth, con lo cual la jefatura del Estado pertenece a la Reina de Inglaterra, que además asume como país entre 200 y 250.000 emigrantes de 20 nacionalidades diferentes de forma legal todos los años. Cuando digo legal es reglada, con un contrato, etcétera. Tiene un sistema increíble del que podríamos aprender mucho en términos de inmigración legal y reglada. No tengo el dato específico de la provincia de Quebec, pero son miles y miles de personas las que entran. Y luego también tiene una fuerte integración de lo que ellos denominan los First Nations, ¿no? los aborígenes, que fundamentalmente en la provincia de Quebec son indios de raza Mohawk y Cree. De alguna manera, para mí fue una experiencia de entender que integración, accesibilidad y diversidad significaban mediación. Como la mediación cultural era algo que se había anunciado desde los años 70, era un concepto que ahí estaba absolutamente asentado, que atravesaba a la institución pública, que era transversal en las diferentes prácticas culturales, y de alguna manera para mí fue como entender cómo un sistema había permitido esas posibilidades de sociedad avanzada. Con una paradoja importante, Montreal, como sabéis, al pertenecer a esa provincia, haber puesto en marcha un proceso de independencia vía referéndum a finales de los años 70, fue una ciudad y una provincia tremendamente empobrecida. La paradoja es que es el laboratorio creativo de Canadá, es en términos de creación y de innovación social la ciudad más dinámica del país, pero es una ciudad muy pobre. Entonces, esto me ayudó a entender cómo trabajar sin recursos, cómo funcionan las comunidades, qué es el networking. Es decir, no hay mercado del arte en esa ciudad. Hay muy pocas galerías, todos los espacios son autogestionados, muchas plataformas alternativas. El hecho de colaborar y ayudarse era absolutamente universal, era algo como que se daba por hecho en términos de relaciones. Y vuelvo a España, de alguna manera como con 3 decisiones. Una era trabajar de forma colectiva. O sea, tengo muy claro a partir de 2004 que voy a trabajar de forma colectiva. Eso significa que trabajas con equipos, eso significa que consensúas, eso significa que introduces mecanismos de decisión colectiva en tomas de decisiones, que tiene que ver desde publicar un libro, trabajar en una exposición o generar un programa educativo. Que la mediación en esos 3 dispositivos o herramientas iba a ser un eje principal. Trabajamos de manera muy intuitiva porque hace 10, 12 años hablar de mediación era algo todavía como muy abstracto, pero sí que teníamos claro que queríamos que ese elemento estuviera allí y asumí un compromiso radical y total con las buenas prácticas. Entro a formar parte de ABAM, conozco en ese momento a Santi Olmo, que es miembro de la Junta Directiva, y las buenas prácticas en el año 2004, para mí, no sé para vosotros, para los demás, era básicamente que si hacías un proyecto para una institución, el artista tenía que cobrar una cantidad de dinero. Venía de una práctica anterior, en el 2002, donde había hecho proyectos donde las personas más mayores que yo lo sabrán mucho mejor, durante años y años y años, el artista recibía lo que se llamaba el pago simbólico. Es decir, exponer era un pago, el catálogo era una herramienta de promoción y se denominaba pago simbólico. A partir de ahí, del 2004, tomó esa posición bastante radical de no participar en proyectos donde los artistas no reciben unos honorarios. Luego hablaremos de las buenas prácticas, cuáles son los mínimos, los máximos, los consensos, pero eso es lo que me lleva. Otro momento es el 2008, es la llegada de la crisis, es la primavera, es cuando se pone en marcha Tabacalera en Madrid. Tabacalera es un fracaso total, es decir, es un centro que iba a ser destinado a ser un nuevo equipamiento cultural, en este caso no dependiente de la comunidad ni del Ayuntamiento de la ciudad, sino del Ministerio. Iba a ser el Centro Nacional de las Artes Visuales. Ya estaba aprobado el plan arquitectónico, estaba a punto de ser ejecutado, había una pequeña partida para diseñar lo que era el proyecto museográfico,
por parte de un equipo de personas y por parte de una empresa privada, pero ese proyecto, con el cambio de gobierno, la llegada de Ángeles Albert a la dirección general, que sustituye a José Jiménez, ella paraliza el proyecto y se divide en una parte más institucional dedicada a exposiciones y una parte autogestionada. Antes hablabais en la mesa anterior, hablabais con Baleiro. El proceso de trabajo que se genera en Traficantes de Sueños entre diferentes agentes culturales y artísticos para dar salida a Tabacalero en la interlocución con el Ministerio duró un mes. Y los problemas que hubieron para solucionar de alguna manera el entendimiento fueron un candado con una llave y un guarda de seguridad desarmado. Quiero decir que colaborar, trabajar en red, hablar con el privado, hablar con lo alternativo, ceder un espacio público es fácil. Hay dos elementos. La relación siempre tiene que estar basada en la lealtad y la confianza. Si entre el CEGAC y el Baleiro hay lealtad y confianza, esto es una base muy sólida para trabajar. Pero el CEGAC necesita una cosa, necesita seguridad jurídica. La institución necesita trabajar con seguridad jurídica. Y este es el problema que muchas veces desde la institución, de los colectivos, no se entiende. Y esa seguridad jurídica puede ser que quien recibe el espacio tiene una forma jurídica propia, que hay un convenio de colaboración, que hay un contrato, es una empresa, etc. Pero tiene que haber unas reglas de juego mínimos. Y en ese momento, en ese contexto de ese Madrid, es cuando creamos una asociación que se llama Pensar, vinculada a mediación cultural, en la que trabajamos durante cinco años en diferentes proyectos, que no voy a extender en ellos porque no es el foro. Y el tercer momento que quería apuntar es el 15M. El 15M pues nos marca a todos, nos ha atravesado. Yo no diría que la Comisión de Cultura del 15M fue un éxito, fue un desastre total, no articuló nada, pero más allá de la Comisión de Cultura, todo lo que sucede en las plazas, todo lo que sucede en la ciudad, de alguna manera sí que a toda una generación nos afecta, en el sentido que ya llevamos como dos o tres años de fuerte precariedad, de que hay una cuestión también fuerte de lo que es la institucionalidad, de determinados mecanismos políticos de decisión. Sí que ya, por así decirlo, se ha sentado esa suerte de somos un sector, somos una comunidad, no sé si estáis de acuerdo, pero hace 10 o 15 años no se hablaba de sector ni de comunidad, ahora hablamos de sector y de comunidad, y cualquiera que vaya a Barcelona se habla, pero con un orgullo, con una seguridad, con una solvencia, entendiendo que ha habido una identificación, ha habido un reconocimiento, y identificación y reconocimiento han generado esos afectos. Y de alguna manera el 15M coincide con la gestión de un pequeño espacio en el Mercado San Antón, Espacio Trapecio. Ahí hacemos también una gestión colectiva durante tres años y la inauguración del espacio, que se decide antes del 15M, porque el espacio se inaugura el 17, la inauguración oficial, pero lo vimos el mismo 15M. Cuando termina ese primer día bajamos todos a Sol desde Chueca. De alguna manera, ese espacio se inaugura con un proyecto que se llamó Referéndum, que lo que queríamos era preguntar al público, a los públicos, a los usuarios del mercado, a los vecinos del barrio, de alguna manera, qué querían que sucediera en un centro cultural que era de gestión privada, non-profit, pero que estaba en un suelo público, es decir, era una concesión administrativa. Y al final, los resultados del referéndum es que la gente quería talleres formativos, la gente quería una guardería, la gente quería actividades para familias, pero la gente no quería exposiciones. Es decir, hicimos como un ranking a la hora de recibir ese feedback. Y yo rápidamente, en relación a la mesa, desde un punto de vista sectorial, creo que necesitamos un marco jurídico nuevo, creo que los comisarios necesitamos fundamentalmente que los creadores, las personas con las que trabajamos, con las que mediamos, que son los artistas, en un sentido muy amplio, los creadores, necesitan un estatuto propio. Es algo que ya está en la reclamación de varios partidos políticos en la actual legislatura. Necesitamos unas reglas de juego claras. Hablamos de ética, hablamos de deontología y de buenas prácticas. También desde un punto de vista más curatorial, creo que hay como dos elementos, dos posiciones que entienden lo curatorial como una práctica, y en ese sentido es algo expandido, orgánico, líquido y muy abierto, y hay gente que lo entiende como una profesión. Entonces es algo más cerrado, más gregario, más que hay que articular, reglar, defender, sindicar, etc. Yo estaría más en la primera posición, donde es más abierto. Un artista,
un sociólogo, un estadístico, un matemático, puede entrar mediante investigaciones o tesis o temas que le interesen en determinados procesos de práctica curatorial, cuyo fin puede ser una exposición, pero, o puede ser un programa educativo, puede ser un programa de investigación o puede ser una línea de publicaciones, ¿no?, en una institución pública. Debemos pensar en el rol del artista como investigador, como productor, como educador y como mediador, trascender la exposición como dispositivo, pensar esto, y también decir que la institución, de alguna manera, somos todos, ¿no? Yo invito aquí a que tomemos el CEGAC. Santiago Olmo nos está invitando a ello, nos está invitando a esto es un ágora, esto es un espacio público de discusión, se está grabando, eventualmente habrá una publicación, pero el CEGAC es de todos, o sea, que tomémosle, seamos propositivos y planteamos ideas y posibilidades para que él pueda desarrollar. Y luego, dentro de estas posibilidades más contextuales, el curador como mediador, yo creo que evita las tensiones, tendríamos que ver un poco cuál es su marco de trabajo funcional, su corresponsabilidad, qué tareas de vigilancia y observación en los proyectos tiene que hacer, como facilitador evita los conflictos, qué riesgos puede asumir, es decir, si hablamos de los riesgos en buenas prácticas, mi experiencia personal es que yo nunca, y lo puedo decir claramente aquí, es decir, nunca he participado en un proyecto de carácter institucional donde el código de buenas prácticas haya sido seguido, porque el código de buenas prácticas, como todos y todas sabéis, no tiene ni siquiera la categoría jurídica de norma, que es la más básica, sino que es un consenso entre un sector que recomienda a los diferentes grupos profesionales que articulan ese sector. Entonces, no sé vosotros, los demás, compañeros y compañeras, pero en mi caso, en ninguno de los proyectos que he hecho para instituciones que implicaban curaduría de una exposición, con catálogo, programa educativo, de mediación, de públicos, etc., nunca se pudieron seguir de manera integral, ideal y óptima los consejos o las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas, y todo siempre se hizo en un territorio inestable, indefinido, con muchísimos riesgos de negociación. Pero siempre, o por lo menos ha sido siempre mi posición, la de garantizar una mínima seguridad jurídica para los artistas o las personas que participaban en ese proyecto, y que hubiera un reconocimiento en términos de pago económico digno. Pero muchas veces nunca ha habido ese marco de referencia, esos mínimos. Quizás, es decir, a lo mejor, discúlpame por intentar acortar, podemos a lo mejor abordar ahora, si te apetece, sí, porque si no, a lo mejor es algo que desde el foro, desde el público nos comentarán, todo lo relacionado, ¿no?, con esas malas prácticas que de alguna manera, ¿no?, claramente te han apuntado, para que puedas exponerlo en común. Perfecto. Pues en este sentido del que estoy apuntando, sí que he sido testigo en primera persona de un caso que tiene que ver con la Academia de España en Roma. Ha sido un proceso, es un proyecto tremendamente complejo. Era un proyecto cuyo encargo sobre la letra era un encargo de comisariado muy típico, de entender cómo trabajar con un grupo de artistas que residen en la Academia y presentar sus proyectos tanto en Roma, dentro de la propia Academia, como en la Academia de San Fernando al año siguiente, y editar un catálogo, no un anuario de becarios ni el típico catálogo razonado de su obra, sino un catálogo con diferentes aportaciones, una publicación con diferentes aportaciones bilingüe, que tuviera como un fuerte valor patrimonial y documental y contextual, porque todos los proyectos, como sabéis, este año fueron producidos por una promoción de becarios que tenían una dotación presupuestaria para sus proyectos. El principal problema fue que en la segunda parte, que era el viaje de la exposición de Roma a Madrid, es decir, la exposición de la Academia de San Fernando, no había un convenio de colaboración, no había un contrato, no había un marco jurídico que regulara la relación entre los becarios, la Academia de San Fernando y la ECID, como organización que patrocinaba una muestra que la Academia de San Fernando organizaba. Sí que lo había en la primera fase durante la residencia, pero tampoco era un convenio, por ejemplo, entre la ECIT y la Academia de Roma, entre la Academia de Roma y San Fernando, sino que eran las propias bases de la convocatoria las que operaban como contrato, y estas, por ejemplo, eran tremendamente imprecisas en cuestiones que tienen que ver con autoría, derechos de imagen, derechos de reproducción, de distribución, cuando en este año sí que teníamos, por primera vez se produjo
un largometraje, un documental de ficción de 100 minutos, con lo que eso supone en términos de trabajo, y dos piezas también de videoarte que incorporaban cesión de derechos por parte de terceros. Ha sido, en ese sentido, un trabajo complejo. Ha habido que externalizar, ha habido que utilizar vericuetos administrativos. Yo no diría que nos hemos saltado normas, pero sí que hemos habitado un campo de tensión enormemente conflictivo, donde, de alguna manera, determinadas cuestiones que recomienda el Código de Buenas Prácticas no se pudieron cumplir. Entonces, lo que yo siento, o lo que mi experiencia ha sido, es que hubiera sido de gran ayuda el haber podido tener un documento marco, un decálogo, algo consensuado entre institución, mediadores, administración del Estado, que es importante, y tal vez públicos, donde se discute o donde se enuncia formas de trabajo mínimas, un esquema de mínimos, entendiendo que el Código de Buenas Prácticas es un esquema de máximos. Claro, en ese sentido, sé que me comentaste, Ania, la palabra después de la... en ese sentido, como apuntaba ya Ángela claramente con esos interrogantes, ¿no?, de crítica y comisariado, el asociacionismo de la crítica pasa por un listado de asociaciones que existen con más o menos actividad, ¿no?, que sirven de interlocutores válidos o inválidos para los que no están, ¿no?, para asentar determinados documentos base, ¿no?, documentos cero, ¿no?, como se llamó el de Buenas Prácticas. Bien, en el caso del comisariado no existe ese tipo de asociacionismo. Entraría ya dentro de otro tipo de plataforma en la que hay distintos agentes y también gente que se considera solamente comisario. O lo de comisario independiente a mí me hace gracia porque es multidependiente. O sea, realmente para existir, para ejercer el comisariado, y hablo desde fuera porque yo no soy comisaria, soy crítica, la dependencia parece brutal, ¿no? Y solamente hay que hacer un seguimiento de las prácticas curatoriales, tanto en Galicia como en el Estado español, para verlo, ¿no? ¿De qué modo vosotros veis, y si te parece, Busan, puedes iniciar tú, de qué modo se puede construir este tipo de protocolo, de mínimos, como apunta Javier, para poder articular nuestro trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que los mínimos están apuntados. O primero mínimo, yo creo que todos los artistas cobren algo. Yo puedo decir que, por ejemplo, en la Sala de Terarte de Ourense, desde hai moitos anos, máis de 10 anos, se lles paga a todos os artistas por expoñer. Creo que hai que pagar, igual que cobran os comisarios. Perdona, creo que os comisarios... Discúlpame, non hablemos tanto de artistas, porque os artistas hablaron ayer e poca ou nada hubo sobre la crítica institucional por parte de la práctica artística. Bueno, digo esto porque está muy bien reclamar eso y eso es así, pero hablemos más de nuestro propio ejercicio. De nos como comisarios. Por ejemplo, quizáis porque yo procedo do mundo académico, a mí me parece bastante abrayante, bastante escandaloso que en este momento, pero xa digo, tamén é porque eu vivo no mundo académico, me parece escandaloso que non se editen cousas, que agora, por mor de que non hai diñeiro, non haxa unha partida para editar. A mí me parece que a edición, como estabas ti contando, igual da Academia de Roma, sempre ten o seu sentido para textos máis demorados de lectura, para a memoria de unhas imaxes ou dunhas instalacións, etc. Eso me parece que é unha cuestión que case sempre debería ir implícita en un comisariado, digamos, por caso. E creo que tamén que... E despois creo tamén que tamén as institucións deberían ser máis generosas en canto a convidar elas a diferentes tipos de comisarios. Por exemplo,
nos últimos tempos, en a Sala de Arte de Ourense, decidimos que íbamos a convidar a moita xente do tecido galego. E a verdade é que moitas desas persoas, igual a mí mesmo, non me interesa o tipo de obra que fan ou o tipo de artista que hai. Pero me parece que é moi importante darlle voz a moita xente distinta. Porque despois te atopas con bons descubrimentos e me parece que creo que tamén nos comisariados moitas veces sempre sonan os mesmos comisarios e comisarias nos mesmos sitios. E iso me parece, esas cousas diría, edición e convidar as institucións a unha panoplia de comisariados máis ampla e máis diversa. Ania. Bueno, en cuanto a la práctica del comisariado, que a mí esta categoría policial, la verdad que siempre me llamó mucha atención, ¿no? ¿Qué prefieres? El origen, ¿qué prefieres? Sí, curaduría. ¿Qué prefieres? Yo, para mí el comisariado es el tener una idea en arte. O sea, no siendo artista, es tener una idea. Pero como es más largo tener una idea que comisariar. Sí. Digo, quería poner encima de la mesa el origen de la palabra, que es de un ámbito policial, ¿no? Como muchos de otros que generan cierta garantía y cierta seguridad. Creo que también está, no me voy del tema, pero creo que hay también un desplazamiento importante de los términos policiales, de seguridad, como orden público, comisario, agente, en general, en el mundo social y en el arte, hacia un desplazamiento de los términos más del bien común, ¿no? La cultura, el bien común, el procomún, en ese desplazamiento jurídico, que es ahora la realidad en la que yo me muevo, que complemento mi formación en teoría crítica, género y demás, con el ejercicio de la abogacía, que acabo de recuperar, pues ahí hay un desplazamiento muy interesante. Cómo nos hemos estado buscando o basando en un estado de derecho basado, tiene que ver con la práctica del comisariado, en el orden público, en cuanto concepto policial, que se introduce desde Francia por revolucionaria, simplemente por reacción al nacimiento de la palabra anarquía, para contener, que me parece muy curioso, un estado de ánimo popular determinado, ¿no? Entonces, pasar de esos términos policiales a otros, pues no sé si es curaduría o no, no es el debate hoy, más basados en el procomún, en el bien común, en el servicio público de las instituciones, me parece fundamental. Con esto quiero decir que muchas veces ese ejercicio del comisariado ha hecho honor a su origen etimológico y se convierte en una labor de control, selección y frontera, en el peor sentido europeo del término de hoy en día, del ejercicio artístico y de las relaciones de poder del mercado, digo, del sector, porque ya aquí que haya mercado no lo sé si lo hay en Galicia, supongo que sí, de otras épocas, pero el sector, ¿no?, o la comunidad artística. O sea, es una convivencia en tensión, como bien decías, Javier, que me parece muy interesante esa labor de la crítica o del comisariado de evitar ciertas tensiones. Estamos en ello. Con esto quiero decir, ¿cómo es posible que en Galicia un equipo comisarial determinado haga un pleno institucional en 2 años? En el circuito, quiero decir, si se contrata una empresa de limpieza que es la misma para todos los ayuntamientos de Galicia, surge una duda sobre la falta de diálogo, la falta de apertura, la objetividad o imparcialidad de ciertas convocatorias o la existencia o inexistencia o la legitimidad de las relaciones que llevan a esa selección profesional. Esto ha ocurrido en Galicia en los últimos 2 años. Otra práctica denunciable, el hecho de cobrar unos honorarios de comisariado cuando no existe, o aceptar, o digamos participar en un proyecto donde existen honorarios de comisariado y no existen honorarios de artistas. Es compleja. Por ejemplo, el anterior director del CEGAC entendía ese pago simbólico, es decir, ya la producción de una obra, tu pago es que luego que la compres, ¿no? Eso decía en las reuniones del Consejo de Cultura Galega. Es otra posición. Otra vez esa tensión entre modelos, pero para mí hoy es indefendible participar de un proyecto en el que los recursos de retributivos y de producción no están distribuidos de manera equitativa, ¿no? Y vuelvo, con esto quiero decir, tú decías, ¿cómo podemos plantear la existencia de ese código? Perdonad que insista, trabajando. Hace 3 meses hemos trabajado con otros agentes en un programa catastrófico del Grupo de Trabajo de Cultura para esta ciudad, para la concejalía, con un resultado catastrófico. Pero hemos trabajado mucho y hemos intentado que subiera otra dotación en zona C, hay otra dotación económica, que hubiera una convocatoria, con muchísimos fallos, con un resultado nefasto también. O sea, es muy doloroso hablar de estos procesos, muy doloroso, pero hay que trabajar.
se convoca, nos hemos reunido, llevamos 5 años, perdonad que insista, intensivos, hay muchísimo trabajo realizado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Trabajando en ese código. La acción, yo creo acción, que la acción, está clara. O sea, sen, non hai, como es, non hai museos en debate, se non hai acción é que non existimos, non estamos. Nos como axentes culturais, perdoade un pouco a diglosia, nos como axentes culturais non temos presente en Galicia. Non temos. Baleiro, estamos falando de como o museo pode ser relacionado. Baleiro non existe. Pechou, rematou. Dani está a traballar ou estaba no pazo de aquí en Santiago servindo copas e Víctor ten unha librería en Barcelona. Pero o problema non é, penso, que non exista Baleiro, senón que non haxa moitos máis Baleiros e proxectos distintos e variados. O problema é que, como dicía, hai un montón de iniciativas, Amalgama, Alga, Laboratorio, en Galicia non hai institucións intermedias, o Laboratorio Tecnolóxico Puntero en Galicia e foi, que está en malas épocas, e foi, está a ser Alga, que gracias aos dous contenedores de Santiago Cirujeda está no monte en Valadares, en Vigo, sen capacidade de supervivencia. O laboratorio ou espacio alternativo de arte urbano en Vigo, unha cidade obreira e tal, era Amalgama, pechou por unha factura de auga de 3.000 euros, porque había unha factura subterránea que ninguén podía afrontar. O espacio medio para a producción artística sen tempos de institucionalidade no eido das artes plásticas era o FAC Peregrina. Pechámolo porque todas as directoras e directores pasaron por ali a dicirnos que que ben que estábamos asumindo a responsabilidade dun traballo que eles non podían asumir, pero ninguén ofreceu un proxector. Nin 1.000 euros, nin un circuito de residencias, nin de accións, non era sostible. Entón, todas esas iniciativas polas que nos estades preguntando están, agroman, funcionan, son pertinentes, pero non teñen unha base de infraestructura, non teñen un diálogo que oxalá comence hoxe, se xa cocega que con outros moitos axentes. E reivindicar, termino, non teño moito máis que dicir, o marco legislativo. É dicir, un obxectivo, se o CEGAC ten un teito operativo, que é o marco legislativo, hai que ir a tomar o teito legislativo, o teito operativo, é dicir, operar dende a Xunta, non hai medo en dicilo. Todas esas propostas que quizáis non foron atendidas pola institucionalidade cultural van estar, estámonos encargando de que probablemente, espero que non, pero pode ser que con outro resultado nefasto, de que estén nos programas vinculantes das alternativas de goberno, incluso das que non son alternativas, están a pedir consello técnico de que fai falla para modificar ese marco legislativo. Entón, repito, traballo, acción e compromiso polo procomún, non polo procolló, que lle chamamos nós. Javier, e cando queráis... Sí, moi rapidamente, estou totalmente de acordo contigo, como has planteado desde o punto de vista tecnológico, como has anunciado lo que é a palabra comisario dos 80, dos 90, hasta os 2000. Sí que decir moi brevemente que desde año 2004-2005 ya se entiende también la curaduría como un hecho desde la producción, el comisario como productor, el curator as a producer, como se hizo en los encuentros de Baltic Art Center de Gateshead en Reino Unido, y también en los últimos años entendido como un agente mediador, sin que esto sea un debate dentro del debate. Luego, respecto a lo que tú planteas, si tú como comisario recibes el encargo de hacer un proyecto individual con una propuesta de un artista individual, una propuesta de artistas colectivas, donde tú vas a cobrar unos honorarios, es inaceptable que los artistas que participan en ese proyecto no reciban unos honorarios. El problema viene no tanto en los honorarios, sino cuál es la ventana de oportunidad económica que esa institución tiene, porque le afecta a su presupuesto, le afecta a su marco jurídico, le afecta a la gestión administrativa. Si tú estás trabajando como externo, como asociado, si ese proyecto se está coproduciendo, si forma parte de una red, etcétera, etcétera. Entonces, claro, Bonhoeffer cuando invita a un artista a exponer el CEGAC y le paga 5.000 euros para producir su obra, ya no es un pago simbólico, está produciendo la obra. Le tiene que además pagar honorarios de trabajo, si en el caso de que la obra sea un vídeo le debe pagar los correspondientes derechos de comunicación pública, y si además esa persona vive fuera, tiene que invitarla a que se desplace a la inauguración, atienda la rueda de prensa y eventualmente a las personas que están que vienen de visita o que visitan esa exposición con su correspondiente transporte, alojamiento y dietas.
Ese es el ideal de buenas prácticas. Ninguna institución hace eso. Ninguna institución en España hace eso. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué no lo hacen. No lo hacen porque no pueden o porque no quieren. Aquí hay directores de museos que pueden hablar y acreditar que es muchas veces es muy difícil hacerlo. Sí. O sea, hay una idea que quería apuntar, porque a mí me ha tocado en el caso de Roma, y es esa idea, que es un término jurídico, que es invigilando. ¿Hasta dónde es el comisario corresponsable de cuestiones que tienen que ver con la gestión del proyecto, con la comunicación, con la transparencia, con el presupuesto, etcétera? Y una falta de definición ahí. Pero ¿cuál es la responsabilidad? Nosotros necesitamos saber, no podemos trabajar en limbos jurídicos, no podemos trabajar en campos de batalla donde siempre somos el agente que está en medio y donde nos pilla el fuego cruzado fuerte entre el productor de conocimiento, que en ese caso es el artista. Tú trabajas como un elemento mediador, aquí no hablaría del comisario como autor, en el caso de Roma no era un comisario autor, era un comisario mediador y facilitador, era un perfil muy diferente. Disculpa, Santi, no sé si quieres apuntar alguna cosa en general. Bueno, en el campo de la crítica creo que nunca como hoy la crítica se ha producido tan masivamente, pero nunca también tan masivamente ha sido ignorada, es decir, que la voz del crítico... Eso para mí es cuestionable. Es cuestionable, porque a finales del 19 en París se escribía más de arte que hoy. O sea, yo creo que... Bueno, eran los escritores, claro. Como consecuencia, la voz del crítico se ha debilitado y, bueno, a muchos directores de museo, la crítica positiva o negativa casi que les da igual, porque en realidad les tienen que llevar a los políticos el clip de prensa diciendo, señalando la cantidad de veces que han salido reseñas de la exposición del centro de la institución. Perdón, entonces da igual porque hay cierto descrédito, entonces a la crítica. Sí, absolutamente, lo digo por esto, porque la voz del crítico se ha debilitado. Entonces, la única, en relación a los comisarios no sabría qué decir, pero en cuanto a los críticos, creo que la única solución es la autorregulación y que el propio sistema expulse a estos a críticos o comisarios que incurren en esas malas prácticas, y hace falta más teoría. Yo creo que el crítico tiene que ser una voz mucho más fuerte, más teórica, mucho más arriesgada, sino ya de por sí creo que lo tiene que ser, pero mucho más, y más en la situación actual del mundo del arte, que sea, bueno, todo se ha convertido en una mercancía, ¿no? Incluso el trabajo del crítico, claro. Ya no es... Y un ámbito de protección para la crítica. Por ejemplo, o sea, en la afectividad y en la protección, porque el ejercicio de la crítica arriesgada en ámbitos pequeños como Galicia, Teruel, Washington, no sé, un pueblo de Washington, es muy arriesgada. ¿En qué sentido? En el sentido, lo digo como experiencia personal. ¿En sentido alimenticio? No. El sentido afectivo y de dignidad. Es decir, el ejercicio arriesgado de la crítica con base teórica, con mayor o menor fortuna o con mayor o menor estilo, conlleva tocar ciertos puntos en los que hay relaciones de poder, claro, tensas. Un momento, perdona, Ángela, discúlpame. Sí. No es lo mismo hacerlo desde el país, no sé si es tu caso, pero no es por comparar, pero es decir que en ámbitos pequeños donde esas relaciones de poder son muy tensas porque son muy cercanas, tocar ciertos puntos... Uh-huh. Exigiendo responsabilidades públicas, nunca subjetivas, nunca insultando a nadie, nunca, se convierten en prácticas de las que una recibe amenazas, toques de atención, sí, insultos, vejaciones en privado. Sí, sí. Esto, esto requiere de un ámbito sobre de protección. Sobre todo si eres mujer, clarísimo. Sí, ese es otro tema que deberíamos tocar, pero creo que queremos hablar. Sí. Santi. Bueno, quería hacer una puntualización muy breve a dos cosas, y una es que es la relación entre crítica y comisariado. Me parece que el gran problema es precisamente el que se considera que los comisarios, o que pues ha considerado que muchos comisarios, bueno, que el trabajo del comisario, bueno, no pasa nada porque no escriba. Y el problema es que el comisario tiene que escribir bien, y esa práctica proviene de la crítica.
Otra cuestión es analizar en qué momentos hay incompatibilidad, pero lo que verdaderamente degrada la práctica profesional es el comisario que no escribe y que, o que escribe de manera muy genérica, y esto hemos tenido muchas veces esa sensación cuando vemos publicaciones donde dices, bueno, sí, la exposición parece que está muy bien, pero aquí no hay ningún planteamiento, no hay ninguna argumentación y se pide a alguien externo que complete, ¿no? Y esa, es decir, esa capacidad de escritura, que yo creo que esa capacidad de escritura en realidad es una capacidad de pensamiento, que es algo yo creo exigible en nuestro trabajo como mediadores culturales, como críticos, como comisarios, como directores de museo, como lo que sea, es absolutamente exigible y proviene básicamente de una práctica crítica. En ese sentido, me parece que es enormemente enriquecedor esa conexión entre crítica y comisariado, y más aún, entre crítica, comisariado y dirección de centros o de museos. Un director que no sepa apreciar esos puntos, el que no sepa ponerse en el lugar frágil del crítico, en el lugar frágil del artista, en el lugar frágil del comisario, creo que, bueno, puede dirigir un museo como una oficina. Y ya he dicho antes que el problema es que los museos no son oficinas. Pero pasando a esto, vamos a la parte, digamos, como pero, práctica. Perdona, eso ocurre, ¿eh? Eso que dices ocurre. Es decir, no estamos hablando de un país ideal. En los países anglosajones, el crítico tiene clarísimo que cuando se pasa, cuando va a otro compartimento y se dedica a hacer de comisario, ese trabajo no va a interceder en lo que fue en su momento crítico o lo que será en el futuro. Y además ejerce una crítica absolutamente independiente, porque además tiene interiorizado que esto, se carga su propia profesión. Esto sí, clarísimo, conocemos. Pero hay una cuestión que es económica, y es que en los Estados Unidos un crítico puede dedicarse plenamente a la crítica, porque además es profesor universitario o frecuentemente, y entonces no se dedica al comisariado. El caso que ocurre ahora, después de 2008, en los Estados Unidos, es que los que tenían voz crítica ahora no pueden vivir de la crítica porque desaparece el papel, reducen los staff de las revistas. Y esto lo he vivido claramente, es una transformación radical. Y hay otra cuestión, la crítica en Internet funciona en blog, pero no funciona como podía funcionar en papel. Lo veremos. Y bueno, es lo que está ocurriendo. Quiero decir, yo estoy pensando. Artforum está ahora mismo. No, la gente lo lee en digital. No, pero yo estoy pensando en colegas que en este momento han dejado de estar vinculados a revistas especializadas, donde eran editores y donde, tras una experiencia de 30 años, en este momento no encuentran un camino profesional en esa dirección. Pero eso no es porque no tenga sentido, sino porque se ha conmodificado todo. Es decir, ahora mismo los reyes del mambo en el arte son las salas de subastas. Ahora mismo los periódicos dependen tantísimo de la publicidad que no tiene casi sentido que hacer una criba de lo que es interesante en un suplemento porque han puesto antes a ciertas instituciones publicidad. Con lo cual, está todo conmodificado, pero no es por tanto la crisis, sino porque la deriva del arte va por ahí. Pero insisto en que justo en estos momentos, donde es más el escenario es más apocalíptico, Ángela, tiene más sentido que nunca. Las subastas son básicamente mercado secundario. Están controlando las exposiciones de los principales museos americanos. Sí, en el top. Bueno, vamos a... Pero, bueno, lo digo bueno, por... Perdón, perdón por la introducción, sí, pero de, hay que... Y de todos modos quería hacer luego una precisión sobre la cuestión de la cuestión, digamos, de relación económica con comisarios, artistas, producción, etcétera. Me parece que todo es regulable y todo es factible.
La cuestión es que en lugar de con 60 euros, tú puedes hacer 4 cosas bien, a lo mejor no puedes hacer 60 cosas. Entonces lo que hay que saber es lo que cuesta cada cosa. No se puede decir, no, queremos cobrar, no sé qué, y además es que tiene que haber 80 exposiciones y 80 proyectos y 80 no sé cuántos. Quiero decir que, por un lado, hay una reclamación de que tiene que haber cosas, de que tiene que haber, y por otro, de que, y bueno, y la cuestión es que con un presupuesto hay capacidad para hacer X cosas. Aquí, en este museo, en este momento, se han revisado todas las facturaciones y lo que se está es teniendo una relación con los artistas para que los artistas tengan un fee de participación. Hay unos fees, unas tarifas de participación en cosas, es decir, si hay una visita guiada, si hay un texto, si hay un... bueno, un texto no, pero si hay una conferencia o una visita guiada, si hay, digamos, una participación además a mayores de lo que puede ser, digamos, un fee de participación. Hay talleres que se intenta, digamos, que los artistas que participan en proyectos del museo realicen talleres. Otra cuestión es que Santi, los talleres que deben... concretando, disculpa. Tenemos que ir para que pueda intervenir sí. más. Y los talleres están dirigidos precisamente a que el contexto disfrute y usufructe de esos artistas que vienen de fuera y que y la Facultad de Bellas Artes es uno de ellos. Y eso es un problema, efectivamente, de saber, digamos, administrar el presupuesto con los como un recurso para pocas cosas. Lo que hay que hacer es pocas cosas, pero pagadas dignamente. Armando, ¿había pedido la palabra? Gracias. A ver si soy capaz de ser muy sintético. A ver, una pregunta técnica. No, no podemos mantener debate si no grabamos, ¿vale? Tendríamos que utilizar el micro. Y la palabra la tenía él. Discúlpame. A ver, con lo que has dicho tú antes, al principio, Ángel, en tu intervención, existe un colectivo, existe una asociación, que es el Consejo de Críticos de Artes Visuales, críticos y comisarios de artes visuales, que tiene un código ético desde el año 2006-2007. Es decir, hace 10 años que existe ese código. Todos los asociados de esta asociación cumplen escrupulosamente ese código. ¿Esto que apuntaba está en el código? ¿Perdona? Lo que yo apuntaba como corrupción en mayúscula. Sí, sí, absolutamente. O sea, no, ninguna persona de las que están en esta asociación, por ejemplo, ha trabajado en el IBAM en esas condiciones. Es más, en un momento dado, ante la situación el tremebunda en el IBAM, y cansados de hacer comunicados de protesta desde las asociaciones, desde el Consejo se propuso el boicot radical al IBAM. Es decir, ni asistir a exposiciones, ni hacer críticas de exposiciones, ni colaborar de ninguna manera. Los miembros del comité lo han cumplido. Perdón, los miembros del Consejo lo han cumplido. No, desde luego no puedo hablar, tú bien sabes, del resto de la profesión. Yo lo que sí confío es que en el proceso judicial del IBAM salgan a la luz ciertos nombres que todos conocemos, pero que la opinión pública desconoce. Esto por un lado, es decir, sí existe un código y hay personas que lo cumplen, que se rigen por él. Por otro lado, yo creo que hay una gran confusión entre lo que es un comisario y lo que es un organizador de exposiciones. Aquí Santiago lo ha señalado bastante bien. Yo creo que un comisario lo que hace es producir pensamiento, no simplemente juntar una serie de obras
y ponerle... me recuerda, por ejemplo, las exposiciones de los 80 de 16 pintores andaluces, 40 mujeres extremeñas. Esto es organización de exposiciones, no tiene nada que ver con un comisariado que implica la producción de conocimiento y en ese sentido, evidentemente, tiene que estar apoyado en un texto teórico, no solamente en un texto literario, descriptivo, y digo literario un poco peyorativamente en este caso, es decir, un texto de adornarse, vamos a decirlo así. Este sería el segundo asunto. A mí también me resulta muy extraño y en ocasiones grotesco, en ocasiones doloroso, lo de comisario independiente, porque parece que comisario independiente lo que define es una categoría laboral de absoluta precariedad. Es decir, cuando alguien se denomina comisario independiente, o una de dos, o está siendo un cínico, hay comisarios independientes que están trabajando en la institución desde hace años y se definen como comisarios independientes, o realmente lo que hacen es describir una situación laboral de absoluta precariedad. Yo creo que hay una cuestión que es muy importante y tiene que ver con ese estatuto laboral, ese reconocimiento y esas responsabilidades que apuntabas tú, Javier, ¿no? Ahora se empieza a recibir comunicaciones oficiales, cartas. Antes te decían, te llamaban por teléfono y decían, te llamo de no sé dónde, sin ni siquiera decir soy fulanito, no sé, te llamo de no sé dónde y quiero que escribas un texto. Bueno, por lo menos estamos consiguiendo que ahora haya unas cartas. No se consigue que haya un contrato, ¿no? No se consigue que haya un contrato para escribir un texto. Armando, tenemos que ir. O muy pocas veces. Acabo enseguida. Es decir, el mundo... hay un problema muy grave. Y es que no se entiende que el mundo del arte es un mundo laboral. Y este es un problema gravísimo. Es decir, se sigue entendiendo que la cultura es una cosa que la gente hace en su tiempo libre, ¿eh? Y algo así. Entonces, claro, ni los artistas, ni los comisarios, ni los críticos, ni muchas otras facetas de la producción cultural se entienden como dentro de un contexto laboral. No solamente los artistas no tienen un epígrafe en la seguridad social, es que aquí nadie, muy poca gente, y he de decir que los directores de museos que están hoy aquí precisamente son punta de lanza en esto, ¿no? Que estamos realmente intentando que se cambien esas condiciones, que se entienda que esto es mundo laboral, es fundamental. Y por último, con respecto ya a la... concretamente a un problema que a mí me parece que es fundamental. Si estamos hablando de producción de conocimiento, estamos hablando de que lo que hay es producción científica. Con lo cual, hay una exigencia por parte de los comisarios y de los críticos de que su producción se reconozca como producción científica. Es decir, parece ser que el I+D solo está ligado a las cuestiones técnicas y no a las cuestiones de humanidad. La producción de pensamiento humanista es también I+D, es investigación y es desarrollo. Y aquí es fundamental que, por ejemplo, las publicaciones tengan ISBN, es decir, que las publicaciones se correspondan con los criterios académicos, de manera que ese trabajo pueda reconocerse, pueda tener un impacto. Pero para esto es necesario que desde los museos se reconozca la producción intelectual de los comisarios. Lo más habitual es que un museo publique un catálogo y no figura el comisario como autor de ese proyecto, de esa idea. Es decir, exposición chimpún y es una exposición que ha hecho el museo y en pequeñito, en un sitio allí, aparece comisario al mismo nivel que la imprenta o al mismo nivel que el no sé qué. Tenemos que ir terminando para que pueda... Simplemente, un proyecto de comisariado en los términos que los defino, el comisario tendría que figurar en la portada como autor. Había pedido la palabra, es que no veo...
que no lo habéis, yo como aquí creo que la que manda soy yo ahora, pero bueno, en este caso, si somos muchos a definir. Brevedad. Sí, sí. Yo quería preguntarle a Ángela Molina sobre el IBAN, que en los años 80, para nosotros, yo soy historiadora del arte, fue un ejemplo de lo que podía ser un museo puntero en España. Todos estábamos pendientes de lo que estaba ocurriendo allí. Bien, no fue un edificio hecho por ningún famoso, ¿no? La gente de allí. Y estuvo planteado desde el primer momento, creo que con una sensatez total. Entonces, esa decadencia de la que tú hablas, que tú explicaste de alguna manera, efectivamente puede ser por todo eso que tú dices, pero claro, puede ser también por los cambios de director y de directoras. Porque tuvo dos espléndidos directores, no solo cómo organizaron la vida de ese museo, sino el planteamiento de los fondos de ese museo, que era, hablabais antes de patrimonio. Pues. Entonces, yo pienso que efectivamente ahí lo que hubo fue unos cambios de dirección y una injerencia política que posiblemente fue una de las causas de la decadencia del IBAN. Sin duda. Lo que pasa que, claro, está como ya desde que llegó Barañano se vio la política caciquil, localista y de malversación de dinero público. Se vio desde el principio, cuando llegó Ciscar, muchísimo más. ¿Cómo, la pregunta es, cómo hemos podido llegar hasta allí? ¿Cómo hemos podido aguantar 10 años sin que el propio sistema del arte expulsara a esta gente? Y la masa crítica, que había mucha en este país, tenía que haber sido la primera activadora. Como una asociación X que activa el celo del gobierno, de los jueces para tal. Eso significa que esta persona dio de comer a demasiada gente. Entonces, ¿qué neutralizó las voces críticas? Porque si no, no es comprensible esto. Efectivamente, todo viene de ahí, de un cambio político, de un cambio en la dirección, de una persona que no era profesional, sino que era una gran cacique de la cultura. Que además, hace poco hasta me comentaron que había creado la Facultad de Bellas Artes en Alcoy, dependiente de la Universidad de Valencia, que lo creó como una universidad donde colocó a su hijo, creó departamentos, una especie de UGT con los cursos de formación, pero en la universidad. Es decir, esta persona era tenía una capacidad de podredumbre a todo lo que se podía tocar, impresionante. De tener a Tomás Llorens y a Vicente Todolí. Todo el sistema del arte estaba implicado. ¿Qué? Yo estaba leyendo ahora, esto no lo desconocía, pero tendría que averiguar realmente. Yo me meto en el mismo saco, es decir, lo que pasa es que yo no soy comisaria, yo hablo en plural y primera persona. Perdona, Ángela está viendo ahora el decálogo de buenas prácticas. Me pregunto cuánta gente cumple esto. Y además es tan abstracto, pero me pregunto cuánta gente cumple esto. Porque claro, esto es papel mojado. Esto es papel mojado. Habías pedido la palabra. Y después Javier. Fui a baño corriendo. Que vine corriendo para non perder nada. Teño a voz aquí entrecortada. Pois se falaron moitísimas cousas, xa tiña moita vontade de intervir no outro debate, aquí neste. Cada vez pois nos vamos igual focalizando máis en aspectos moi concretos. E eu quería un pouco parabenizar moito a intervención de Ania, porque realmente a brecha é o teito máis forte que temos hoxe para poder dar conta desta chamada ao común que o director do museo fai e que institucións como a nós estamos aquí escoitando e querendo facer parte, pois o temos moi difícil porque dende dentro xa se nos explica que é moi difícil a colaboración con nós e dende a nosa vontade tamén de participar ou de virar as institucións públicas o miramos moi difícil. Porque por iso somos institucións que xa estamos no territorio facendo as cousas de outro xeito, como contaba o compañeiro, non? Finalmente nestas rodas non se acaba de desmembrar o grande problema, que é un problema de poder
ligado ás políticas. Antes decíades que isto non era unha institución política, é mentira, é totalmente política, porque está rexida de tanto en tanto por unhas políticas que gobernan a administración pública. Entón, é moi política, e é política e é moi variable dependendo de quen calla, ¿no?, no goberno. As estruturas son verticais, non teñen nada que ver con distribución de poder, que o que hoxe pasa na ciudadanía, o que está pedindo para poder participar no público e que as políticas de verdad culturais e demais sexan públicas, pois teñen que dar conta desa demanda ciudadana. Todo iso está sendo tan imposible dende esas estruturas verticais e mecanismos plegados ao diñeiro, porque é o único que ten. E aí entran os sectores que acreditan e validan quen ten que percibir o diñeiro, non? Quen é o escollido, o elexido para estar percibindo ese diñeiro. Bueno, mentres non se liberan as institucións públicas deses mecanismos de poder, non vamos a poder participar nas institucións. É imposible. É absolutamente imposible. Se non se horizontalizan as institucións, é imposible que participemos dende esta chamada que o compañeiro director do museo fai. De non ser que queiramos seguir mantendo estruturas de comisariados, de élites e demais, hibridando que o que ven facendo os museos e calquera institución pública que teña un certo renome que ten unha validación dentro do poder e do mercado. Mentras non nos tiremos todos eses xeitos de funcionar dentro da administración pública, é imposible que a cidadanía, a innovación, a sociedade distribuída, en rede realmente innovadora e libre, podamos estar participando con vos nas institucións. É moi difícil. Cando falades de normativas, moitas veces as normativas o que veñen facendo é encorsetando a capacidade de desenvolverse no mundo. Moitas veces protexen, pero outras tantas non protexen. Bueno, eu estou falando dun exercicio de traballo na administración pública durante 20 anos, pero levo 3 nun proceso autoxestionado, independente, e esa virada non é por nada. É porque topo un modelo de vida coherente, ético e moitísimo máis fácilmente desenvolvedor para personas, para artistas, para cultura, contestando a outro modelo que coñezo moi ben, en o que se tivo éxito. Non estou falando de, ai, é que é unha administración pública non tive un éxito nunca, entón son unha satelital ou marxinal e montei un proceso autoxestionado. Non, falo dende dentro, de verdad, cando falamos de sociedade participativa, de liberdade das artes, liberdade de expresión, todas estas cousas, e coñecendo moi ben que dende as estruturas institucionais convencionais empregadas á administración pública non se pode dar, porque non se pode dar, mentres non se horizontalizan e demais, non se fai outro proceso de mediación, pois en un proceso autoxestionado no que temos que facer este tipo de exercicios. Entón, eu non abogo por ese, bueno, igual estatutos mínimos sí, o que for, pero moita legislación non. A propia administración horizontalizada, dentro dun dereito consuetudinario, e demais, que como se fai o proceso autoxestionado, que é unha revisión constante das normativas, porque as normativas non poden ser corsés para non poder desenvolverse a cidadanía, pois pouco a pouco o que di Ania, as cousas se fan facendo, pero para facer hai que abrir a participación. Querías intervir, Ania? Medio segundo, non fai falla. Quero dicir, mentres non sucedan eses cambios administrativos e de estruturas e de organización do propio organigrama interno das institucións, e falo organigrama non administrativo, senón no propio equipo de traballo, as relacións sean máis distribuídas e impliquen a outras e outros axentes, seguimos vendidos ás subxetividades. É maravilloso que Santiago Olmo este aquí, aínda que algúns pensáramos, porque non coñecíamos a súa trayectoria máis directa, que Manuel Segade era unha oportunidade porque estábamos desesperadas e desesperados e queríamos un cambio xeracional e moitas máis implicacións, hai que recoñecelo. Estamos encantadas desta apertura ao diálogo. Non podemos, é dicir, se mañá Deus non o queira, fose por un accidente ou por unha oferta extraordinaria
Santiago Olmo abandonase o seu lugar, o diálogo tería que seguir estando aí. É dicir, non podemos estar vendidos a subxectividades, senón que temos que protexernos e dotarnos de estruturas, metodoloxías e protocolos que garanticen formas de actuar. Xa está ben. O sea, a forma na que se actuou, na que actuamos críticos, comisarios, moitas veces, con máis ou menos coherencia, implicación ou non, atenden a un modelo que non funciona, de feito non funciona. As institucións non teñen máis orzamento que para manter o seu propio mantemento e facer exposicións gratis, a Fundación Laxeiro, o Marco está aí coa uva polo pescozo, as presións da alcaldía, as presións de... E dicíamos, por que non se pode? Porque moitas veces xa non teñen maior lexitimación que manter o salario dun equipo de profesionais para os que queremos e as que queremos a maior viabilidade profesional. Pero non podemos estar todos contribuindo para manter a un mínimo porcentaxe a salvo dunha precariedade que nos está a asolar como comunidade, cando a ferramenta é o cambio da maneira de facer. Non sei se alguén... Se acabou? Non. Non, non sei. Última intervención, é o marcho que teño o pequeno personal, está aí. Unha cousinha última, ultimísima, que é unha recomendación a... Porque pola mañá falábamos de ou legalidade ou ilegalidade. E se nos esquece unha liña do medio. Que hai... A legalidade. Hai un montón de xeitos de funcionar... na alegalidade, que onde normalmente estamos as institucións, non somos ilegais, non, para nada. Coñecemos onde están os nosos límites e funcionamos nunha alegalidade, normalmente accionando a ética hacker, que bueno, pois facemos malabares con esas outras formas xurídicas para dar conta dunha demanda cidadana, o proceso de Tabacalera, por exemplo, coordino o proceso de Tabacalera hoxe, e nos funcionamos, bueno, funcionamos alegalmente hackeando unha figura xurídica, porque non somos unha asamblea cidadana, nos non temos esa cobertura xurídica nacional, non hai ese ente que nos representa como forma de xestión cultural. E temos que recurrir, bueno, pois, hackeando unha figura xurídica, pois, para facer as cousas. Eso dende dentro das institucións, desde calquera se pode facer. Nos tivemos unha figura hacker dentro do Ministerio de Cultura que foi Ángeles Albert. Como Ángeles Albert podería ter un millón esta nación, pero bueno, pois son poucas as elexidas, non, que saben escoitar e saber onde están as necesidades da xestión cultural e da liberdade do mercado e dos poderes políticos, non? Quería falar, Santi. Yo quería simplemente hacer una aclaración. Yo creo que lo que es importante para... Yo jamás me permitiría, sin conocer o sin tener un conocimiento previo, de emitir juicios. Yo creo que Ángeles Albert es una funcionaria, no es una hacker. Yo creo que, a ver, tenemos que... Deberíamos como precisar... Es funcionaria pública, es una profesional de carrera, en fin, o sea, yo no diría que es una hacker, es una persona perfectamente integrada y además que tiene un conocimiento de cuáles son los límites de los funcionarios. Hay otra cuestión con el término institución. Una institución es una institución. Un proyecto independiente no es una institución. Un proyecto comisarial tiene una estructura. Un libro tiene una estructura. Quiero decir que podemos inventarnos modelos distintos, pero no van a ser... inmediatamente no van a sustituir inmediatamente todo lo que hay, sino que son procesos de afirmación. Yo en todo tu discurso he entendido por un lado una cosa de asalto al poder que me parece absolutamente legítima, pero en esa afirmación de asalto al poder para mí se desacredita el valor, digamos, transformador, porque en ese asalto al poder directo lo que hay es, yo ahora no tengo poder, quiero tenerlo. Y creo que las cosas funcionan probablemente de otra manera, a través de procesos de negociación y procesos de transformación. El problema es que pensamos que la transformación es a través de símbolos.
Y la transformación es a través de hechos y actitudes. Y es después cuando esos hechos y actitudes se convierten en símbolos, cuando se ha cumplido, digamos, ese modelo de transformación. Cuando hablas de horizontalidad, obviamente puede haber modelos de horizontalidad, pero hay modelos de verticalidad que permiten un determinado funcionamiento. La horizontalidad va por otro lado. Quiero decir, un museo, tal como está concebido el museo, con unos departamentos, con una, bueno, como se ha hablado antes, gestión, patrimonio, no sé qué, colección, etcétera, tiene una verticalidad, una verticalidad que puede en un momento determinado acoger la horizontalidad. Pero esta institución, quiero decir, yo no soy un cargo político, ni tengo ninguna vinculación política. Y este museo no tiene ninguna injerencia política, tiene una injerencia administrativa, que es distinto. A mí nadie me dice en este museo, desde ningún sitio, ni qué tengo que exponer, ni cómo tengo que poner esto, ni a quién tengo que invitar, ni qué tengo que decir, ni siquiera qué es lo que tengo que decir en público, como ahora mismo. Entonces, eso significa que además he sido elegido en un concurso público que ha sido no transparente, es que no ha habido confidencialidad, y eso es otro tema. Y las cosas que se han dicho en la prensa de ese concurso público han surgido básicamente de sectarismo y de desconocimiento, no de información. Por tanto, yo creo que en los debates lo que debemos es atenernos precisamente a criterios de conocimiento, a criterios, como decía Armando hace un momento, criterios además de honestidad intelectual. Y sobre todo lo que tenemos que entender es cuál es la situación y cuáles son los modelos de transformación. Quería hablar, discúlpame, me había pedido la palabra este chico del fondo. Perdón, Dani. Hola, falo dende unha institución do común que se chame Maxinaria, que agora mesmo que ten moita representación, o cual me gusta moito. Hai institucións e institucións. Institución, como comprendo, é un ente que se xera dende un poder. É un ente que é instituído, se lle dota duns poderes para xestionar certos recursos. Pode ser unha institución económica, unha institución cultural. A raíz de eso pode ser, bueno, o que legitima esa institución, non? Para definir que é ou non é unha institución. Unha institución pode ser dende un poder público que ven herdando tendencias, xeitos e formas políticas dende, se me apuras, o mundo romano, os poderes verticais absolutos que foron pouco a pouco sendo máis diluídos na capacidade que tivemos o resto das persoas de diluir eses poderes. E logo hai o que se recoñece como ciudadanía ou común, que por común non significa que sexa corriente, sino que, bueno, este sería outro tema a tratar. A ciudadanía pode crear as súas propias institucións. Está acontecendo, é unha das cousas que quería comentar. Entón, valorar de independente ou de dependente non creo que sexa o mellor xeito de afrontar estes temas, sobre todo cando se están tendo estas visións nesta mesa de debate, non? É un pouco como semella un desprecio, non? Unha incapacidade máis ben de afrontar unha realidade que se está tendo nesa mesa agora mesmo. Por outro lado, o hacker que saiu aquí esta palabra, bueno, que como ven do mundo digital, é máis unha actitude que un posto laboral. Pode haber un médico que é hacker, porque está intentando dende dentro dun hospital cambiar o código de funcionamento para revertilo e facelo funcionar de outro xeito distinto. A ética do hacker fala do traballo por paixón, fala de abrir os recursos e o coñecemento, fala de xeralmente non confiar nos factos, no heredado, na institución, porque é demasiado, moitas veces estéril e moitas veces inflexible. Esa é unha función que ten o hacker. Un hacker pode ser un médico, un arquitecto, un xestor cultural,
un comisario, un director de un museo, un funcionario público, un presidente do goberno. Entón, vai máis aló de eso. Podemos ir rematando para sí, que intervenga. Sí, xa está. Era só un pouco matizar esos detalles, porque creo que está guai que agora mesmo nesta posibilidade de confluir non sexamos inflexibles, senón que teñamos moita capacidade de escoita. E dende fora, acabo de chegar, vexo moita variedade aquí, me fai moita ilusión que se poda facer de outro xeito esta conversa. Disculpade que ahora marque maior brevedade, como é tan tarde, pero podemos seguir falando ata que nos digan algo, pois somos máis breves e así pode haber máis participación. Me pedí aquí a palabra na primeira... Bueno, eu é que vexo aquí que a definición de institución se equipara co poder. Eu penso que a institución é presencia dunha necesidade social. Quero dicir, o museo se construye fai un tempo, o sea, non se construye a Xunta neste momento. O que fai falta é que eso sí que temos un corsé dentro das institucións é facer acopio do eso, de movimentos colaborativos, do común, pero quero dicir, que non vexo a institución precisamente como esa verticalidade que se está movendo constantemente neste discurso, ao contrario, non sei, que me choca tanto identificar institución, power, que sí, pero non sei, que non... Me parece un pouco exagerada a situación. Outra cosa é que, eso, que habrá que abrirse, pero que xa se abre. Eu penso que, que moitos dos traballadores das institucións son puros hackers, é que eu non sei... Sobre todo, loitando co que temos que loitar, unhos recursos cada vez así, un monstro como a Cidade da Cultura, etcétera, etcétera. Non sei, que pasa? Que tamén estamos encorchados, pero non sei, o que pasa é facer eso, acopio da realidade, pero penso que se está facendo. Bueno, Ania quería apuntar a parte de facer acopio ou non, esta cosa, por exemplo, fixemos no CEGAC fai un ano ou dous, xa non me lembro, de Corpo en Lugar, un ciclo internacional de artes vivas no museo. Convidamos a Pedro G. Romero, artista e investigador, e justamente a falar xunto con Horacio, coordinamos Horacio e Maiseu coa dirección de Begoña, unhas xornadas que se chamaban prácticas instituintes nas prácticas artísticas actuais, non? Nese sentido de institución do común, que é moito máis que vende un ámbito do activismo e tal, pero que nas propias prácticas artísticas hai unha práctica instituinte en canto a ordeación dunha orde simbólica, dun estética, etc. Non vamos a explicar. Facía un apunte moi bonito Pedro G. Romero, que dicía, bueno, eu que me movo nas peñas de flamenco e tal, e claro, onte pola tarde estaba comentando, ah, pois invitaronme dende Galicia e vou ali porque teño un proxecto e dou unha charla, e dicía, e que vas a hacer, Pedro? E dicía, pois vou a hablar sobre la institución, e le preguntaban, e eso de la institución se canta ou se baila? Con eso quero decir, un pouco en el sentido de, non solo es acopio, non solo es la institución como toda esa multiplicidad que muchas veces tendemos a, depende de la realidad, que, perdonadme el salto del gallego al castellano, esa realidad en la que nos movamos, a ver solo un plano de realidad. Por favor, la observación científica, la observación teórica, la práctica vital, la práctica emocional, el conocimiento, la danza, nada tiene un plano, digamos, único. Es un conjunto complejo de planos de realidad. Es lógico que una directora de un museo, que una funcionaria, que un hacker, que una bailarina, que una institución del común no tengan el mismo plano de realidad. En la voluntad y en el entendimiento de comprender las relaciones complejas que las vertebran es donde está la posibilidad que creo que a lo mejor un poco hoy se está dando aquí y frente al cansancio, y esto es un esfuerzo tremendo y un trabajo tremendo vuestro y nuestro, intelectual, físico, de rendimiento, ¿no? Y por momentos se da y es emocionante. Entonces, en ese sentido, lo que decías tú, no caigamos en los dos vértices de quizá un plano de realidad no conoce del todo el otro, ni el otro el uno. Y quería una preguntita técnica. En los estatutos del CEGAC, si no me equivoco, creo que hace falta la decisión del ente, digamos, no sé si es el patronato, para decidir la exposición, es decir, el orden de la exposición de los fondos de la colección. Yo me pregunto, si nosotros lo analizamos, bueno, lo busco, mañana lo vemos y lo publicamos. Creo recordar que es decir, que necesita de una decisión consensuada la alteración del orden de la exhibición de la colección. Hicimos un trabajo sobre eso, ¿eh?
está en el en la norma que rige. Tendría que ver el orden, es decir, pues la colección se establece, no sé cómo. Pero no sé si eso, disculpadme, si eso tendría que ver con la relación que hubo con la Fundación Arco. No sé si eso que comentas estaba relacionado con los fondos. Quiero decir que a veces la injerencia política no es la falta ni la censura de tal, sino que la mayoría del patronato esté compuesto por cargos de nombramiento político, ¿no? No digo sea el caso del CEGAC, digo en general. Tendemos a entender la injerencia política como algo directamente, no puedes hacer esto, pero cuando la formación de voluntad de un centro es mayoritariamente por nombramiento directo, la injerencia, o por el chantaje financiero, permitidme que lo diga así, político, la injerencia es directa, para lo bueno y para lo malo. O sea que, Armando, los planos de complejidad. Sí, a mí me parece muy interesante lo que dices, estos distintos planos. Yo creo que una de las cosas fundamentales para poder generar situaciones de diálogo y situaciones que nos permitan avanzar en cualquier dirección, y creo que este es el cambio fundamental que se viene produciendo, al menos en el territorio de las asociaciones del mundo del arte, es que cansados de la permanente, claro, tienes que estar como a la defensiva siempre, ¿no? Comunicados quejándonos de tal, comunicados intentando que se hagan las cosas bien. Hemos adoptado, y Javier lo sabe bien, hemos decidido que la única manera es trabajar desde desde proposiciones. Es decir, hay que ser propositivo. Tenemos que abandonar de una vez la cultura de este país de la queja permanente, porque bastante frustrante es como para encima estar como automachacándonos. Hay que ser propositivos, hay que generar ideas que vayan como la gota malaya transformando las cosas, pero sin utopías, sino teniendo muy claro que las transformaciones se hacen como las decías tú, pero que al final las transformaciones operativas realmente, lo que realmente cambia efectivamente una sociedad son las leyes. Y lo que hay que conseguir es que las leyes reconozcan la realidad. Pero para eso hay que ser propositivo. Sí. Ania, cuando hablaba antes Javier sobre la debilidad jurídica, tú me dijiste, ¿no?, en relación con las instituciones. Nada, simplemente apuntar que, por ejemplo, un ámbito que está trabajando muchísimo su propia naturaleza jurídica es el de las artes escénicas, al menos en Galicia. Llevan un año redactando su propio proyecto de ley de artes escénicas en Galicia, y me invitaron personalmente, pero bueno, yo soy una multiplicidad de agentes trabajando, a hacer un proyecto para el que no hubo fondos de continuidad, pero que está encima de la mesa, que es el kit jurídico. Es decir, justamente nos sentamos a trabajar en un taller con María Petecuca, que es una agente también crítica nacional, con varios directores y directoras y agentes de instituciones varias, sobre la posibilidad de establecer un kit, es decir, un decálogo de cláusulas entre las que los agentes de los creadores pudieran extraer sus necesidades, las instituciones las suyas, y que modulase un modelo que salió el nombre del modelo Carajal, porque decir, esto es un Carajal. Yo soy un teatro, quiero trabajar con un colectivo, el colectivo no tiene personalidad jurídica, ¿cómo me relaciono con ellos? Resulta que uno está dentro de una asociación, entonces facturamos a través de la asociación, pero luego se dan de alta la otra mitad en una cooperativa, entonces la cooperativa factura. Entonces, hay ya trabajo, incluso en ese sentido, realizado para el estudio jurídico de la naturaleza de las diferentes equipos, ¿por qué si hay una UTE para construir un centro de arte contemporáneo no puede haber una UTE de agentes culturales para llevar a cabo un proyecto? Una unión temporal de empresas, que en vez de empresas, pues esa E puede variar por otro tipo de personalidad jurídica, una UTA. Una UTA. o lo que. Entonces, cierto ejercicio imaginativo, ¿no? Yo ahora he descubierto en el mundo jurídico, contra mis propios prejuicios, que existe un gran campo de creación en el ámbito jurídico. Y es también nuestra responsabilidad acercarnos a esas herramientas como herramientas de creación de una realidad. ¿No? Quería preguntarte, has dicho que no había injerencia política,
versión administrativa. ¿Se puede hacer, puede haber injerencia política a través de la injerencia administrativa? Es decir, estrangulando una institución a... No, vamos a ver, a lo que me refería era un, digamos que era una fórmula expresiva quizás no precisa. Quiero decir que no es que hay injerencia administrativa, es que los procedimientos administrativos son, en muchas ocasiones, son contradictorios con la mecánica de funcionamiento de un museo. Es decir, no es que haya, no es que lo administrativo genere una injerencia, sino que, bueno, hay que buscar, para que las cosas sean legales, de acuerdo a la ley, etc., bueno, hay que buscar los modos, ¿no? Y esos modos, a veces, no los hay, no están. Como decías tú, precisamente, esas, de qué manera se contrata, de qué manera se trabaja con alguien que no tiene, así que cómo se paga una cosa de producción que no está contemplado dentro de la administración pública, tal. Es decir, que las cuestiones tienen que estar, digamos, de acuerdo a la normativa, a la ley, y esa normativa no contempla situaciones que se dan en el propio museo. Es decir, que me refería básicamente a eso. Es decir, que a la estructura de normas en ocasiones dificulta o complejiza el trabajo de un museo, porque no está pensado como museo, sino está pensado como oficina. Es lo que comenté antes. Quería comentar Horacio, ¿verdad? Tenemos que ser breves. Nada, cortísimo. Quiero decir que a primeira inserencia política que hai é orzamento. Quero decir que os políticos deciden que orzamento ten o CEGAC non en función das súas atribucións que as ten por os estatutos do CEGAC, sino que os deciden por unha cuestión de política cultural e poden decidir dar isto ou isto outro. Podría haber outros modelos, e se o CEGAC ten unhas atribucións e unhas funcións que ten que cumplir, poderías establecer cale o custe para poder cumplirlas e estar determinado por lei un orzamento mínimo para un centro. Non digo por lei, estou imaginando, pero quero decir, evidentemente que hai unha enseñencia política no momento que alguén decide un orzamento. Pasamos al micro. O sea, el problema es que tenemos que precisar los conceptos. Quiero decir que un presupuesto no es una injerencia política. Una injerencia política es una intervención en decisiones, pero no un presupuesto. Los presupuestos los aprueba el Parlamento de la Xunta de Galicia, o sea, y se hacen con respecto a una disponibilidad. Es decir, el presupuesto de coste de una familia no... O sea, lo hace la propia familia con sus recursos. No dice, joder, pues este año vamos a tener un presupuesto para nosotros de 180.000 euros. Bueno, pues si no los tenemos, entonces vamos a decir, bueno, es que, joder, es que no nos dan 180.000 euros. Quiero decir... Sí, no, pero, ese es el tema. Pero, hombre, hay casos que el Ministerio de Cultura esté la Fundación Tapins... Es una injerencia política. Si se retira, es una injerencia política, es decir, por defecto. Es decir, que el hecho de que haya un budget que contaba una situación y de repente se retire, que ha pasado en Barcelona últimamente de forma ya muy descarada, hace que, bueno, micro. O no participe... tu micro. No, simplemente quería decir esto, que es cierto que el hecho de retirar una subvención que existía, no es una subvención, una partida económica, es una injerencia política, por defecto. Y al revés. No digo que sea este caso, digo que se puede categorizarse como una injerencia el hecho de... Cuanto menos merma sus capacidades de actuación, ¿no? Eso sí. Claro. ¿No? Injerencia. Pero, es que en un nombre... una injerencia política, o sea, es que una composición de un presupuesto puede depender de muchas cosas. Ah, claro. Entonces, digamos que en una situación determinada, precisamente esos presupuestos están en función de prioridades. Y eso es algo que emana también de las urnas. Quiero decir que, bueno, es que los ciudadanos han votado a un partido que plantea hacer eso.
quiero decir que nos parecerá fatal, pero es que hay una legitimidad de las urnas. Quiero decir que es que a veces pensamos muchas veces en términos de no de democracia, y la democracia tiene sus paradojas y sus contradicciones. Con respecto a la ciudad de la cultura, la ciudad de la cultura puede tener un presupuesto X, pero ese presupuesto X es lo que determina que el presupuesto del CEGAC sea el que es, o... Desde luego. O, atención, bueno, atención. Claro. Desde o, luego. Desde no, luego. No, no. O es todo un conjunto de situaciones que hacen que el CEGAC tenga un presupuesto X y la Ciudad de la Cultura otro, porque aparte la Xunta tiene otros proyectos. No es la Ciudad de la Cultura y el CEGAC. Tiene infinidad de proyectos. Hay una yo vamos, quería acabar porque no es este tampoco el debate, yo creo que nos meteríamos en otra situación, pero yo sobre todo lo que quería era como que los conceptos los precisáramos, ¿no? Que fuéramos lo más precisos posibles para Espera, pasamos al micro, perdón. A ver, por ley, un mínimo, es decir, que la institución, no lo sé, yo estoy elucubrando, pero que dice, vamos a ver, no hay unas leyes de protección del patrimonio. ¿Puede una institución como la Xunta deliberadamente dejarse caer la Catedral de Santiago? ¿Puede o no? ¿O tiene un compromiso legal que le obliga? No lo sé. Entonces, la pregunta es, antes se hablaba de patrimonio en la primera, y hay un patrimonio que hay que proteger, y supongo que está protegido por unas determinadas leyes. Entonces, entiendo que si tú tienes unas instituciones que te pertenecen como tuyas, porque el CEGAC pertenece a la Xunta de Galicia, que tienen unas atribuciones por estatutos, por ley, es decir, tú tienes una institución que se llama CEGAC, que tiene la obligación de cumplir una serie de funciones. Tú tendrás un evidentemente, como partido político, tendrás unos criterios, pero a lo mejor hay unos mínimos a los cuales tienes que atender. Igual que no puedes coger y cerrar la sanidad pública y decir no privatizarla, no publicitarla, no cambiar la gestión. Hablo de cerrarla del día para mañana. A eso me refería con que a lo mejor el estrangulamiento presupuestario de las instituciones es tal que a lo mejor se está llegando al límite. Tú no puedes tener una institución y no darle lo mínimo, y lo mínimo no es pagar los salarios, pagar la luz y pagar la seguridad. Hay unas funciones que tienen que cumplir, y si las instituciones no tienen lo suficiente para cumplir sus funciones, yo creo que sí que hay un espacio en el cual la institución, la Xunta, de la que dependen esas instituciones, no está cumpliendo con su deber. No sé si con su deber, no con su obligación. Eso no lo sé porque yo no llego ahí a nivel legal. Sí, de todas formas, perdona, Carmen. No, solo quería decir eso, los presupuestos de las instituciones públicas se aprueban por ley, porque es la ley de presupuestos que se aprueba cada año en el Parlamento. Sí, disculpad, pero había solo tiene una intervención un año por allí de vida, pero la tiene. Sí. Había pedido la palabra Jacobo y Armando. De todas formas, a mí me parece más injerencia que no puedas tener un departamento de comunicación que te recorten presupuesto. Sí, pero bueno, el presupuesto está recortado por la Ciudad de la Cultura, y la Ciudad de la Cultura en Galicia, todos los que somos de Galicia lo sabemos, está llevando muchísimo dinero y se está gestionando de una manera. Estamos hablando de la gestión de aquí del CEGAC, del futuro, del centro, de los centros de arte, y queremos a un director, queremos estar en el equipo de la gente, queremos poder luchar por que se decidan las cosas de una manera, porque se hagan de una manera, y luchar todos para que las cosas se decidan y sean de transparente. No puede ser que aquí se haga todo transparente de una manera porque, y se empiezan a reducir las cosas y estemos gestionando igual 30.000 euros al año. Es que no. Y allí, aquí al lado, se esté gestionando lo mismo con exposiciones de tal, y no, como no están dentro del CEGAC, pues bueno, esos artistas, no se puede estar gestionando aquí al lado con los mismos proyectores del CEGAC, con los medios y con demás, no. Estamos aquí, evidentemente, queremos eso y queremos luchar todos y que la gente se integrara para que se sintiera dentro del centro. Después, ¿se puede gestionar desde lo público? ¿Y qué responsabilidad tiene un comisario que gestiona tanto lo público?
tiene muchísima responsabilidad un comisario que gestiona lo público desde el ministerio, con proyectos y tal, porque está consintiendo o no determinadas cosas. Los artistas tenemos que protestar y el comisario también tendría que protestar con nosotros para que las cosas se hicieran distintas. Estamos todos en lo mismo y desde lo común hay que cambiar, ¿no?, las cosas y estar dentro de eso. Pero tiene una responsabilidad, sí. Un equipo de mediación o no, evidentemente. También tenemos nosotros responsabilidad cuando nos presentamos un concurso, lo legitimamos, estamos dentro y no tenemos otra manera de hacer, porque igual no tenemos otras condiciones económicas para hacerlo o otra manera de entrar en y poder subsistir haciendo nuestra producción. Pero tenemos responsabilidad cuando nos presentamos a un concurso de un banco o de lo que sea y sabemos cómo se gestionan las cosas. Y en cuanto a la crítica libre o no y condicionada desde ahí y cómo se echan encima o no, yo creo que en un contexto tan pequeño en el que estamos, en el que al mismo tiempo ejercemos de crítico y presentamos un proyecto y después queremos no o sí y si nos lo dan o no nos lo dan, es muy complejo porque el mismo que comisario, y aquí comisarios independientes, parece ser que hay uno por ahí o no, no sé, pero cuando eres independiente y trabajas desde la institución, ¿qué independencia es esa? O sea, tú estás trabajando con dinero público, desde un concello, desde un centro de arte público. ¿Qué pasa? Que tú eres independiente porque no sé, la independencia o no es muy relativa y desde luego tiene muchísimas responsabilidades cuando pagamos un catálogo, cuando diseñamos, cuando al mismo tiempo comisariamos o no. No se está público solamente cuando tienes el cargo, sino que público estamos gestionando todos y todos estamos dentro de lo público cuando exponemos o no y tenemos una responsabilidad con eso. Entonces, la independencia es muy relativa, los comisarios independientes. Y la crítica, no sé de qué vive ni cómo lo gestiona bien, pero también es relativo, porque también vive de algo, depende cuánto gana por crítico o no, no sé cómo están las condiciones. Desde luego, como quería apuntar algo a Armando, pero no sé si brevemente, Santi. Es solamente que un comisario independiente es un comisario que no trabaja para una institución, y si trabaja para una institución, entonces es un curador o un comisario o un empleado de esa institución. Es que esa es la diferencia. Trabaja de manera, o sea, es un autónomo. O sea, es un autónomo que tiene su oficina en su casa y que hace proyectos en España, en Portugal y en Argentina y donde sea. Y quiero decir que la diferencia, o sea, o el concepto de comisario independiente es eso. Es decir, que no trabaja para un centro concreto. Armando. Bueno, yo puntualizaría que no trabaja en un centro concreto. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, comisario independiente es así. Chus Martínez, la que había sido chef curator del MACBA, estuvo 2 años y pico trabajando en el MACBA y haciendo proyectos. No sé cómo sería este caso. En IPARA. Bueno, ahí me imagino que también la administración pública tiene unas incompatibilidades o lo que sea, no lo sé. Bueno, hay un concepto que es curator at large. At large, sí. Yes. Sí. ¿Y ahí valdría? Lin Cook sería. Sí. Bueno, yo quería, a partir de lo que decía Horacio, ¿no? Yo no sé si todo el mundo lo sabe o no, pero las distintas asociaciones constituyeron hace ya 3 años, quizás. ¿Tú te acuerdas? La mesa sectorial, 3 años. Bueno, ahí supongo, la mesa. Se hacen 2 años en febrero de este año, pero ahí no se constituye, ahí se inicia el proceso. Sí, de constitución. 2 años hace, ¿no? No, pero se presentó el año pasado, como presentación el año pasado. Sí. Hay un documento, efectivamente, que se presentó pues justo antes del verano, de este verano pasado, y ahí una de las cosas es una especie de como de radiografía, ¿no? De la situación actual o cómo las asociaciones de artistas, de galeristas, de comisarios, etcétera, incluso de directores de museos de arte contemporáneo. Cómo vemos la situación del cuerpo del arte. Y una de las cosas que se plantean ahí es precisamente que toda institución museística, todo centro de arte, todo museo, etcétera, etcétera, tiene que tener garantizado su subsistencia, no subsistencia, su actividad. Es decir, que tiene que haber siempre un presupuesto acorde
con la actividad que viene definida por sus estatutos. Y esa es una de las exigencias o de las necesidades que hay que atender inmediatamente en este país, ¿no? Tenemos que entender una cosa, y los que somos ya más mayores empezamos a entenderla, que 20 años no es nada, que decía el Tango. Es decir, claro, los museos que tenemos, o sea, tenemos que superar el drama, es un drama, ¿no? Tenemos que superar el drama de cómo se han venido gestionando los museos o de cómo se han generado, de dónde vienen, esa idea de que el continente, por encima del continente, es decir, tenemos que superar ese trauma para entender que hace solamente 20 o 25 años que tenemos todos los museos, de los cuales no sobra ninguno, ¿eh? Porque hay también esa idea de que es que hay demasiados museos con el hambre que estamos pasando. No, nunca va a haber demasiados museos. Lo que es necesario es que se gestionen correctamente. Entonces, tenemos que estar muy orgullosos. Es decir, yo creo que tenemos que cambiar la manera en que pensamos. Tenemos que dejar de estar deprimidos para ser entusiastas. Porque sin entusiasmo no hay lucha. Si nos leemos el documento de la mesa sectorial, vemos que todas esas reivindicaciones, todos esos diagnósticos que están recogidos ahí, solamente se van a poder realizar si mantenemos de una manera sostenida nuestra presencia y nuestras proposiciones de cara a los poderes públicos. Y eso es un trabajo no de un día, ni de dos, ni de tres. Y es un trabajo duro y difícil, porque no tiene resultados. Porque tú te sientas con un consejero de una autonomía y te dice, ah, sí, todo lo que me cuentas está muy bien, pero ¿a cuántos representas tú? Y tú dices, pues mira usted, representamos al sector del mundo del arte que produce el 4% del PIB y no sé qué, y somos 380.000 trabajadores de la cultura en España. Y te dice, pues vaya mierda, yo tengo 11 millones de votos. Hasta la siguiente reunión, que será cuando vuelva a haber elecciones y a lo mejor van y se dignan a recibirte otra vez. Bien, pero ¿qué está cambiando? Está cambiando que hace 20 años a muy pocas personas se nos ocurría que el artista tenía que cobrar. Bueno, hoy estamos de acuerdo. Igual que hace X años a nadie se le ocurría que un artista podía vender sus ideas y no unos objetos que hacía. Entonces, me parece que es muy importante ser propositivos, me parece que es muy importante trabajar desde el entusiasmo, no desde la queja, sino desde el entusiasmo. Sí, un segundo, perdón, porque hay dos peticiones de Busan y Ángela, y después tú. Bueno, eu quería, con o tema político que falastes, eu penso que orzamentariamente condiciona todo, quero decir que as políticas orzamentarias condicionan e chámense, non son inserencias propiamente, técnicamente a palabra non é inserencia, pero certamente efectivamente os orzamentos dos gobernos que levan ao Parlamento e que aproba o seu grupo mayoritario, pues, é o que domina. Por outra banda, creo que é moi importante que nos catemos do pouco importantes que somos, do pouco que significa todo o sector artes plásticas en xeral, xa non digamos en Galicia. Entón, todo o que está a ocurrir, por exemplo, que se falou, aunque creo que este non era o tema da mesa, pero falouse da Cidade da Cultura, do CEGAC, etc., todo o que está a ocurrir co baleiramento do CEGAC e a enchenta para a Cidade da Cultura, ou todo o que está a ocurrir con ese caos de museístico que temos en Galicia, que todos programan arte contemporánea do mesmo xeito, etc., etc., significa, a fin e ao cabo, eu creo, que as artes plásticas interesan moi pouquiño e son algo minoritario e non está na senda de ninguén. Por exemplo, e moi brevemente, Vigo. A cidade de Vigo, eu levo 20 tantos anos vivindo en Vigo. Gobernaron Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista de Galicia e Partido Popular. E podo garantirvos que
con certos toques, evidentemente, nos partidos de esquerdas moito máis sociais e máis aperturistas, a verdade é que a súa programación e os seus coñecementos de artes plásticas deixan moitísimo que desexar. Os asesores e asesoras que teñen, pois, desde o meu punto de vista moi persoal, evidentemente, son arrepiantes. Mesmo a programación que se fai desde o Concello e gobernado ahora mesmo polo Partido Socialista Maioritario. Isto significa, e isto creo que o dixo aquí antes, e eu creo que pasou desapercibido o que dixo Javier, de que cando fixeron unha consulta, ninguén lle interesaba a un grupo social a sala de exposicións. Creo que falaches deso exactamente. Bueno, pois eso é a cerna, a pedra básica, a pedra clave do arco de todo isto que estamos falando. Isto interesa moi pouca xente e por eso pode valeirarse de contidos unha institución ou pode programarse en mínimos ou pode editarse ou non editarse libros, porque a arte contemporánea non interesa nin os políticos nin o que é o peor, a cidadanía tampouco. E entón, eso fai que claro, que este todo moito máis complicado. No, unha cosa solamente que tiene que ver con un asunto que comentaba antes Castillejo, que decías, nosotros no queríamos a un Guggenheim, preferimos que se invirtiera en un proyecto para la ciudad, porque es un costosísimo, etcétera. Y tiene que ver también con lo que has dicho tú, necesitamos entusiasmo. Y ahora, fantaseando, digo, ya verás cómo a la gente le interesaría muchísimo el arte contemporáneo si, por ejemplo, el CEGAC programara una exposición al estilo de Hans Hacke sobre el centro de la ciudad cultura, de la cultura. Sí. Sí. Se ha planteado el CEGAC hacer una cosa tan subversiva ahora mismo como no sé, una colectiva o con un artista que pusiera patas arriba un proyecto faraónico y totalmente protofascista, diría yo. Se han hecho cosas ya desde la ciudad interpretada en la segunda edición en relación con este tema de la ciudad de cultura. Era algo en el que CEGAC estaba metido, aunque realmente el proyecto que estuvo aquí dentro fue el de Rubén Santiago. Pero bueno, se hizo. ¿Se ha hecho? Sí, en lo que el CEGAC estaba, pero no fue. A lo grande. Creo que bueno, yo un poco también lo que está comentando ella, creo que sí, que hay enemigo enorme, hay un enemigo enorme, gigantesco. Aquí lo tenéis algo colgado en una colina que cuesta 16 millones al año. No sé exactamente, 16 millones al año es lo que cuesta el mantenimiento de esto. No sé lo que cuesta el resto de los centros y museos que hay casi en toda Galicia. ¿Realmente tiene rentabilidad social lo que está ahí en la colina esa? ¿Cuál es la rentabilidad que tiene? Yo no lo entiendo. Entonces, ese es un enemigo grande. Ese es un gran enemigo. Y luego está quien lo sostiene. Lo sostiene las instituciones políticas, no las instituciones públicas, políticas. Estamos confundiendo permanentemente independencia con criterio, con la institución, con político, con público, etc. Son cosas diferentes. Por ejemplo, independencia. Tú que estabas hablando antes de independencia. Estás reprochando a alguien que si cobra de una institución ya no es independiente. ¿No? Eso es como has comentado. Si en el momento que cobra una institución un crítico, por lo que fuera, o un comisario, no es independiente. Espera un poco, perdona. Pero yo digo, un artista que pide una subvención también deja de ser independiente. Dejaría de ser independiente el artista que pide continuamente una subvención a su ayuntamiento, a su diputación, a lo que fuera. No tiene por qué ser independiente, dejar de ser independiente. Es una cuestión de criterio, nada más. La libertad absoluta para poder hacer lo que se crea conveniente. Yo lo que veo que el debate siempre tiende al mismo sitio, tiende efectivamente, estamos hablando de crítica y tiende al museo. Estamos hablando de artistas y tiende al museo. El museo parece ser el centro de todo. Yo creo que hay un problema de complicidades aquí. O sea, realmente los enemigos son otros, es otro que se llama poder político. El poder político, que sea, me da lo mismo, lo único que está haciendo es repartir dinero según sus intereses, según los intereses de propaganda que quiera tener. El museo no le interesa casi nunca, excepto que tenga que ver con una cuestión táctica en un momento dado cerca de las elecciones, nada más. Entonces,
Cuando se habla de la mesa sectorial, que ha hablado antes Armando, la mesa sectorial fue un hito en este país, un hito donde se han reunido muchos sectores dentro del mundo del arte contemporáneo en el Estado español, en España. Gente tan dispar como galeristas, como directores de museos, como artistas, como críticos, comisarios, investigadores, gestores, etcétera, tienen una sola voz para unos documentos de mínimos. Esos documentos de mínimos son claves para que esto empiece a funcionar. Yo diría más aún, creo que tendría que ser intentar convertirse en una mesa multisectorial de todos los agentes culturales, artísticos, es decir, no solo de los visuales, sino también de la literatura, sea de la danza, sea de escénicas, sea incluso otro sector que no se tiene nunca en cuenta, que es el público, usuarios. Todo esto tendría que convertirse para presionar. Y yo os garantizo que se puede presionar siempre que haya una cierta complicidad, entre los grupos, los diversos sectores que hay para poder modificar el tema. Lo que no vamos se puede, concluyendo, por favor. Sí, decir sencillamente que todo es factible. El tema es no estar desunidos nunca, sino intentar ser cómplices unos con otros desde diversos sectores para presionar al poder político. Es esencial. Había pedido a Ania la palabra. En referencia a esta cuestión que dices de la minoría, ¿interesa, no interesa? Afortunadamente, o digamos, de hecho, las cuestiones minoritarias son constitutivas de la protección legal y jurídica de los derechos fundamentales. Es decir, hay una herramienta, yo la descubrí hace 2 meses, hay una herramienta de la que yo no era consciente, hace 4 días he estado invitada a una reunión de mujeres abogadas gallegas que trabajan en el derecho de la cultura en Madrid, y entonces hay una nueva rama del derecho, que es el derecho de la cultura, en base a unos convenios europeos firmados, que yo no conocía, en el 95, en el 98, que obligan a los Estados miembros a garantizar el acceso a la cultura, por ejemplo, la diversidad cultural de una determinada minoría, no solo étnica, por supuesto, sino geográfica, periférica. Es decir, hoy en día es factible demandar ante el Tribunal de los Derechos Europeos, y no voy a defender Europa aquí, pero bueno, es un dato que quería dar. Es factible defender ante el Tribunal de Derechos Humanos Europeo el no poder acceder a la cultura por el hecho del desvío de poder, que es un delito en sí mismo, que supone la financiación de la Ciudad de la Cultura. Cuando digo desviación de poder como delito, como figura penal, me refiero a el desvío que una institución con unos objetivos determinados y públicos, como puede ser, imagínate, pues la promoción de la cultura, el tal, y cuando en realidad sus acciones se dirigen a otro, que no tiene que ser el lucro personal, sino que se desvían de aquella figura inicial. Entonces, hay una, no digo que mañana vayamos a interponer una demanda, pero hay unas herramientas curiosas que los propios despachos de abogados potentes, que era el caso del Encuentro de Madrid, que empiezan a ver una nueva rama del derecho que está focalizada en España, en la Carlos III, en el Instituto de que Silvia, esta chica que intervenía antes, ella nos invitó el año pasado, gracias a mí, a una ponencia en la conferencia de Ibermuseos, de la Red Iberoamericana de Museos, ¿no? Para la elaboración de un documento de prácticas y de evaluación de todas estas cuestiones, lo tratábamos allí. Es decir, hay unas herramientas ya dirigidas a este tipo de cuestiones minoritarias, que como tales necesitan de una protección fundamental, porque se entiende que el derecho a la manifestación, la creación, la investigación en cultura es un derecho fundamental. Entonces, a veces desconocemos el propio marco posibilitador o, digamos, vuelvo a insistir en ese plano, hay una escena que no sé si visteis, de la chorra pero me viene a la cabeza, de la peli de Woody Allen, de Whatever That Works, ¿no? Cualquier cosa que funcione, que está el personaje que hace de él constantemente diciendo, es que yo soy aquí el único, que no sé que sea mi caso, que tengo la imagen completa. Y habla con el público y todo el mundo le dice, pero ¿qué haces? ¿No? ¿Con quién hablas? No, con el público. Entonces, igual hace falta, ¿no?, esa imagen completa. Pues desde el Tribunal de los Derechos Fundamentales Europeos hasta la masa crítica, hasta la corruptela, el antiguo modelo, el nuevo modelo, lo independiente, lo institucional, junto con sus complejidades, vuelvo otra vez, a esa idea de nudo, ¿no? Es también esa idea, Antón Patiño iniciaba esta conversación, ese soliloquio, ya un poco de una genealogía antigua con la que a veces pues ya no pertenecemos
a esa historia ni a esos antecedentes históricos, pero del tiempo, la necesidad del tiempo, el cegaque en el tiempo, esta concepción de Didi Huberman, de Abby Warburg, en la teoría crítica, en todo, que utiliza esta escultura del Laoconte, ¿no? Las serpientes enredadas como la figura del tiempo, el pliegue, el enredo, el nudo, la complejidad, la tensión, la fuerza, la pasión. Basta ya de interpretar la queja como una cuestión desapasionada. La queja, decía Deleuze, que es ese canto total de la poética, que es la elegía, cuando uno tiene la grandeza de decir, esto es demasiado grande para mí, y aún así lo afronto. Entonces, a veces ese positivo, negativo, que si criticas, que hay un canto elegía con el ejercicio literario de la crítica, y en el apasionamiento, no triste, ni apesadumbrado, ni deprimido, pero tampoco exijamos esa cuestión que también ponía sobre la mesa Brian Holmes de la personalidad flexible. Es decir, nos autoproducimos como agentes, nos autovisibilizamos, nos autoimponemos un constante entusiasmo entusiasmador y da igual las condiciones de precariedad infraestructurales, económicas, alimenticias, afectivas en la que lo hagamos. Oiga, que quizás estamos deprimidos no por una cuestión de, como decía otra vez Deleuze, asuntito privado de mamá y papá, sino por un asunto público de infraestructura económica. Vamos terminando, ¿sí? Ah, vale. Perdón, Javier. Yo solamente quería hacer un apunte a lo que te habías planteado en relación a mi intervención. En ese caso específico de Espacio Trapecio, nosotros hicimos un ejercicio de preguntar, pero también de escuchar, en el momento que se abría este espacio en un contexto como era el mercado, y entendíamos que ese espacio no estaba destinado tanto a visitantes o incluso a usuarios, sino a diferentes comunidades de usuarios. Estaban los usuarios del mercado, estaban los propios comerciantes, estaban los vecinos del barrio de Chueca, pero también estaba la comunidad LGTB. De alguna manera, lo que ellos fue como un ejercicio tipo baliza, es decir, lanzar una baliza, una bengala de ayuda para recibir un feedback. Ellos no nos dicen los resultados, que luego los cruzamos los datos, etcétera, más hizo una votación con urnas, o sea, hacemos referéndum, habla pueblo, habla, o sea, una cosa así como muy simbólica que tomó, claro, en ese contexto del 15M, pues fue un ejercicio brutal que la gente flipaba cuando teníamos unas urnas puestas con habla pueblo, habla, en un espacio cultural, en un mercado, el 15M de 2011. Básicamente ellos no nos decían que no estaban interesados en el arte contemporáneo, sino que no asumían que una exposición fuera algo que en términos de lectura, de experiencia o de servicio, porque era un mercado, les interesara. Pero sí les interesaban los artistas y sí les interesaban los procesos creativos. Por eso hablaban de talleres, por eso hablaban de encuentros, por eso hablaban de la guardería. Es que igual querían que los niños se quedaran con artistas a trabajar con ellos. Entonces, fue como una cosa muy interesante, como se enunciaron ahí unas posibilidades muy fuertes para trabajar dentro de ese mercado. Entonces, no era tanto como que no interesa, yo creo que sí interesa, y mucho. ¿Os parece, para no agotarnos hasta la extenuidad, que seríamos capaces, porque mucha militancia, podemos terminar tomando la idea de que han lanzado por aquí, del entusiasmo, con un comentario, con un cierre muy entusiasta? Sí, sí, claro, desde luego. Más entusiasta todavía. Desde luego. Pero, sobre todo, yo lo que no quiero es sentirme utilizada como me he sentido utilizada otras veces por las instituciones, ¿no? Es decir, estamos aquí, estamos hablando, se nos pide esto, está ahí, pues repensemos, hablemos, trabajemos, ¿no? Un poco en común. Porque el gran problema del CEGAC es su problema con el contexto, ¿no? Lo hemos dicho desde distintas maneras, y entonces, pues vale, empecemos ahora a intentar un poco, ¿no?, situarnos, y después, o paralelamente, la permeabilidad a los públicos, que tú decías que entra gente en el CEGAC. Yo en el CEGAC tengo una relación bastante estrecha, vengo a menudo. He estado con otros tipos de programaciones distintos, tal, he trabajado fuera, dentro, ¿sí? Y realmente no tiene tanto público como tenía en otros momentos. Simplemente es un dato, no hay más, ¿no?
Y en cuanto a las actividades y todo lo que se puede generar a partir de ahí, hay tantos públicos que no están atendidos. Yo, como madre de dos hijos, el público familiar y actividades de fin de semana pues son inexistentes, ¿no? Y bueno, simplemente comentar una cosa, porque ayer bueno, Antón Patiño comentara en esa discreción sobre a propia historia do Cegada o número de artistas, ¿no?, galegos que participaran no histórico do Cegada, ¿no? Como os críticos tamén traballamos na análise de datos, ¿no?, e somos propositivos aí. No histórico do CEGAC, desde que comezou o CEGAC ata a actualidade, a representación de artistas galegos en exposicións colectivas de homes é dun 16%, ¿no? De mulleres artistas galegas é dun 2,6%, ¿no? Entón, eu sei que este non é para falar cuestións de xénero e tal, pero bueno, eu, como é o meu tema, quería rematar tamén facendo, subliñando eso, porque tamén é algo no que ten que repensar, non, neste caso, a propia institución. Disculpade por aproveitar as minhas palabras. Bueno, pois, grazas a todos por acompañarnos e verémonos en setembro, non? En setembro.